Profeta Elías, un mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. De Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. Te preocupes.
preocupes, porque al pie de la cruz nuestros nombres escribió. Sellados con la sangre del Cordero perfecto, sostente de la mano cambiable de Dios, nos inclama libertad. Oh, mira y vive. La sangre clama libertad de la esclavitud del pecado. No te preocupes, porque al pie de la cruz nuestros nombres escribió. Sellados con la sangre del Cordero perfecto, sostente de la mano cambiable de Dios, nos proclama libertad. Oh, mira y vive. Había oído más, ahora veo lo que la sangre hizo por ti y por mí. Vivificó nuestras almas, nos ha hecho íntegros, tenemos dulce victoria. Los siete sellos están abiertos, son buenas nuevas desde la tumba. El mensaje de siete truenos para federando por la sangre lo lograremos. La sangre clama libertad esclavitud del pecado. No te preocupes, porque al pie de la cruz nuestros nombres escribió. Sellados con la sangre del Cordero perfecto, sostente de la mano mandable de Dios, nos proclama libertad. Se han descarriado, pero hay soldados invencibles que nunca fallarán. Para Dios no hay nada imposible. Nuestros huesos secos vivirán. La sangre restaurará. Así dice el Señor. Nombres escribió, sellados con la sangre del Cordero perfecto, sostente de la mano incambiable de Dios, con la libertad. Oh, mira y vive. Algunos han caído en batalla, otros se han desgarrado, pero hay soldados invencibles que nunca fallarán. Para Dios no hay nada imposible. Nuestros huesos secos vivirán. La sangre restaurará. Así dice el Señor. Colorados, la sangre clama libertad de la esclavitud del pecado. No te preocupes, porque al pie de la cruz nuestros nombres escribió. Sellados con la sangre del Cordero perfecto, sostente de la mano cambiable de Dios, ama libertad. Libertad, mira y vive. Thank you.
que reine libertad. Que reine libertad. Emancipación está aquí. Está aquí. Quita la espada del Señor. La batalla se ganó. Que reine libertad. Que reine libertad. Ah, ah, aleluya. Que reine libertad. Al que vino como cordero y ahora es león, nos ha dado 7 truenos que están despertando así hoy. Le cantamos a él, nuestro pariente redentor, quien puso un pie en la tierra y el otro en el mar. Con gran autoridad su palabra comienza a desplegar. Nunca está en el campo y no se cansa de explicar. Un cántico nuevo los 7 sellos, el plan de redención, la unión de Ruth, con nuestra gran voz, el Hijo se va a mover, lo cual es adoración. Un cántico nuevo, Dios nos dio, al abrir los 7 sellos, el plan de redención, la unión de Ruth, con nuestra gran voz, el Hijo se va a mover, lo cual es adoración. Le cantamos a él, poderoso conquistador, por el cual Josué y Caleb a una multitud cayó. Los 10 espías decían, hay gigantes en Canaán, pero Caleb les repetía, subamos a nuestra heredad. Le cantamos a él, Jehová Jiré, nuestro proveedor, el que proveyó un cordero en el tiempo de Abraham. Su nombre con 7 letras como el mensajero de nuestra edad. Nos proveyó a él ser para llevar una novia para Isaac. Un cántico nuevo Dios nos dio, al abrir los 7 sellos, el plan de redención, la unión de Ruth, con nuestro gran voz, el Hijo se va a mover, lo cual es adoración. Un cántico nuevo Dios nos dio, al abrir los 7 sellos, el plan de redención, la unión de Ruth, oramos, el Hijo se irá a mover, lo cual es adoración. Le cantamos a Dios, que nos redimió de todo linaje, lengua, pueblo y nación, al que vino como cordero y ahora es león.
dado los 7 truenos que están despertando a Sion. Le cantamos a él, nuestro pariente redentor, quien puso un pie en la tierra y el otro en el mar. Con gran autoridad su palabra comienza a desplegar. Nube está en el campo y no se cansa de espigar. Un cántico nuevo Dios nos dio. Al abrir los 7 sellos, el plan de redención, la unión de luz con nuestro gran voz, el Hijo se va a mover, lo cual es adoración. Un cántico nuevo Dios nos dio. Al abrir los 7 sellos, el plan de redención, la unión de el Hijo se va a mover, lo cual es adoración. Le cantamos a el poderoso conquistador, por el cual puso el caleca una multitud. Los 10 espías decían hay gigantes en Canaán, pero Caleb le repetía subamos a nuestra heredad. Le cantamos a él, no va a ir, es nuestro proveedor, el que proveyó un cordero en el tiempo de Abraham. Su nombre con 7 letras como el mensajero de nuestra edad. Nos proveyó a él de ser para llevar una novia para izar. Un cántico nuevo Dios nos dio. Al abrir los 7 sellos, el plan de redención, la unión de luz con nuestro gran voz, el Hijo se va a mover, lo cual es adoración. Un cántico nuevo Dios nos dio. Al abrir los 7 sellos, el plan de redención, la unión de luz con nuestro gran voz, el Hijo se va a mover. Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este nuevo día, de esta nueva tarde, y vamos a pedir a nuestro Padre Celestial para que nos guíe en este compañerismo que vamos a tener hoy tarde. Muchas gracias, Padre Celestial. Una vez más nos sometemos ante tu presencia, Padre, sabiendo de que esta palabra nos sacará de este espacio llamado tiempo a eternidad, de donde fuimos venidos, oh Padre amado. Sabemos además que estamos peregrinando por poco tiempo, no sabemos cuánto tiempo, pero solo tu palabra será el día que pondrá fin a todo esto, Padre. Antes de la fundación del mundo, tú hiciste este programa, oh Padre. Allá cuando tú estabas en la eternidad, cuando tú eres ese ser omnipresente, omnisciente y omnipotente, oh Padre amado, desde allí empezaste tu programa, te desplegaste hacia abajo y formaste primero el mundo invisible, luego hiciste este mundo visible y lo creaste así de esa forma para poder entender lo que es el mundo invisible, donde están las casas celestes como teofanías, espíritus y ángeles, oh Padre, para que ellos cumplan la misión para que fueron creadas, oh Señor, siendo así los ángeles vinieron en la escena para adorar al ser que los creó y desde allí tú te llamaste Dios, oh Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio que tú nos das de día a día y por este alimento espiritual, alimento de águilas de este último tiempo, Padre. Estamos muy agradecidos por habernos enviado a existencia en este último tiempo, oh Padre amado. Entonces en esta tarde bendice grandemente al alma, al corazón que estará lecturando también en la escena, Señor.
Te lo pedimos, Señor, en cumplimiento de Apocalipsis 10 de Chalón, puesto que Apocalipsis 17 viene en la cena y ese fue el mensaje de la hora, pero nuestra realidad es comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre, muchas gracias, en el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, amén, muchas gracias, amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Y cuando les fueron abiertos los ojos, le reconocieron. Mensaje predicado en Tampa, Florida, Estados Unidos, del día 16 de abril del año 1964. Vamos a continuar a partir de los párrafos 21 de este glorioso mensaje. Dice así, párrafo 21. Miren a él cuando estaba aquí en la tierra. Un día miró alrededor. Grandes grupos de personas estaban con él. Oh, cuando primero empezó. Era muy amado. Todas las iglesias abrieron sus puertas. Este joven rabí, no hay duda pero de que un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Él está sanando nuestros enfermos. Pues él viene a estos cultos de sanidad. Él hace grandes cosas. Esto estaba bien. Pero un día había demasiado siguiéndolo. Bien, esto era la señal para atraer la atención de la gente. Ahora, una voz tiene que seguir a esta señal. Esto era su doctrina. Noten, pero cuando la voz vino, oh, esto era diferente. Vaya, ellos lo crucificaron porque él se hizo igual que Dios. Cuando estaba sanando a los enfermos y obrando los milagros y discerniendo los pensamientos de sus corazones, esto era maravilloso. Pero cuando dijo, yo y el Padre uno somos, oh vaya, esto era demasiado para ellos. Ellos no podían aceptar esto. Ven, ellos, esto era demasiado. Él se hace como Dios, entonces él intenta ser igual como Dios. Bueno, él era el Hijo de Dios. Y él dijo, los llaman a quienes vino la palabra y su ley dice esto, que la palabra vino a los profetas y ustedes les dicen dioses. Luego, si pueden llamar a un profeta Dios, ¿cómo pueden condenarme cuando digo que soy el Hijo de Dios? Escudriñad las Escrituras. Ellas son las que le dicen lo que yo debería hacer. Si no hago las obras que la palabra dijo que hiciera, no me crean. Mas si hago las obras de mi Padre, el cual es la palabra, entonces crean a las obras. Aún así no podían hacerlo. Párrafo 22. Entonces, Jesús dijo un día, ahora miren, él no explica las cosas, solamente lo dice. Noten, él dijo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Pueden ustedes imaginar qué grupo fino de personas tan intelectuales, un grupo de doctores parados allí afuera, y los rabí bien entrenados y gente muy estudiada, pensaban cuando él dijo esto? Oh, yo puedo imaginar que el doctor se miró y dijo, uff, los ministros se levantaron a decir, sí, sí, ven. Esto le sacó justo allí. Ahora, él nunca le explicó esto. Él nunca lo explicó. Él no tenía que hacerlo. Él no tenía que explicarlo. Pues ellos dijeron, pues él nos va a volver. Él quiere que seamos vampiros humanos, tomar sangre humana, comer carne humana. Él nunca dijo cómo sería hecho. Solamente dijo, si no lo hacen, ven. Y luego aquel grupo afuera, miles dijeron, sí, allí está él, ven, yo sabía que saldría después de rato. Ven, ellos estaban esperando a que saliera y él se encargó de que saliera. Ellos eran parásitos para comenzar, entonces ellos no caminaron con él ya más. Entonces él se volteó, tenía 70 con él. Entonces él dijo a estas 70, dijo, ¿qué dirán cuando vean al Hijo del Hombre ascender al cielo de donde vino? Ahora, él nunca lo explicó. Ellos se miraban el uno al otro, dijeron, pues, ¿el Hijo del Hombre ascender de donde vino? Pues nosotros conocemos a su madre. Nosotros conocemos a su madre. Conocemos a sus hermanos, sus hermanas. Nosotros hemos visto el pesebre donde les acostaron cuando nació. Hemos visto la cuna donde le mecían. Pues, él vino de Nazaret.
viniendo de allí arriba, dura es esta palabra, y no caminaron con él y jamás. Ven. Párrafo 24. Ahora, todo el tiempo estos discípulos estaban parados allí. Ellos no lo sabían tampoco, pero ellos lo creían. Ellos no podían explicarlo. Él nunca lo explicó. Pero, ven, ellos estaban ordenados a la vida. Ellos no podían explicarlo, pero se sentaron allí. Entonces él se volteó y dijo: he escogido 12 de ustedes y uno es un diablo. Él dijo: ustedes también se quieren ir. Y allí es donde Pedro hizo estas palabras memoriales: Señor, somos persuadidos que solamente tú tienes la palabra de vida. ¿A dónde iremos? Esto fue todo. Ven, ven. Él no lo explicó. Él dijo esto para que la rechazaran. Ven. La fe no pregunta, no razona. Busca en la escritura por ello. Si ellos hubieran buscado en la escritura, allí hubiera comprobado de quién era él. Pero él los quitó allí por decir cosas y nunca explicarlas. Y en los patios allí, aun cuando le taparon la cara con un trapo y algunos le golpearon y le bofeteaban, dijeron: si eres un profeta, dinos quién te pegó ahora y luego te creeremos. La misma cosa, el mismo viejo diablo que estaba allí arriba todo el tiempo, cuando él estaba tentado, cuando primero empezó su ministerio. Dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. El mismo. Y estos sacerdotes rabís allí arriba dijeron: si eres el Cristo, baja de la cruz para comprobárnoslo. Ven, él pudiera haberlo hecho. Él sabía quién le pegó, pero él no hace espectáculo para nadie. Él era la palabra y sigue siendo la palabra. Siempre era la palabra y él sigue siendo la palabra. Y se miraban hacia atrás. Ellos pudieron haberlo visto, pero no lo hicieron. Párrafo 26. Ellos estaban, noten, en el camino. ¿Estaban qué? Los que están sentados aquí, quiero que pongan atención. Ellos estaban hablando de él cuando les apareció. Ahora, así es como él viene. Es cuando uno esté hablando de él. El problema hoy en día es que hablamos de tantas otras cosas aparte de él. Siempre hablamos de lo que tenemos que hacer y algún trato de negocios, o la ropa que tiene que ser lavada, o este tipo de detergente que se deben de usar, cuando deberían estar dándole alabanza y gloria a él. Donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Amén, gloria a Dios. Ellos hubieran haberlo conocido, pero nunca lo hicieron. Y así es hoy en día. Aún así, la escritura dijo: ven. Párrafo 27. Él los reveló las promesas de la escritura acerca de él para esta edad. Recuerden, él empezó con el principio. Dijo: oh insensatos y tardos de corazón. Él los explicó las escrituras. Y después de que las escrituras les fueron predicadas, aún así no le reconocieron. Si esto no es una congregación moderna, yo ni sé. Ellas, las escrituras explicadas a ellos, y todavía no lo entendieron. Ellos estaban caminando, no más, diciendo que eran sus discípulos. Aún así, nunca lo reconocieron. Después de que les había dicho la escritura para aquella edad que Dios había asignado. Él dijo: ¿no saben que era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en la gloria y volviera a levantar? Él, ellos hubieran haberlo notado. Dijo: ¿no saben todo lo que los profetas dijeron de Cristo? Y él empezó allí atrás y les explicó todo y lo detalló. Y aún así nunca le reconocieron después de haberles explicado la escritura tan perfectamente como podía ser. Y ellos caminando alrededor, se supone que eran sus discípulos. Oh, ¿es cierto eso? Así es. Y aún él era esta escritura cumplida para allí y todavía no lo captaron. Bien. Párrafo 28. Ahora, esto es una muy buena imagen del día en el cual estamos viviendo. No digo esto por malo, digo esto por la verdad. Esto es exactamente. Aún así no lo reconocieron, aunque sus promesas que había hecho estaban cumplidas. Y él estaba declarando a ellos y parado justo allí en persona, y todavía nunca lo reconocieron.
Noten la reprimenda que no reconociera la escritura cumplida. Ahora, cuando ellos hubieran sabido, eran discípulos. Ellos eran hombres que habían hecho grandes sacrificios. Ellos eran hombres que les amaban. Eran hombres que fueron entrenados por él. Y aún así, después de que él les dijo estas cosas, parado en su compañía y diciendo que esta cosa iba a pasar y aquí aconteció, y todavía ellos parados justos con él después de su resurrección, y no lo reconocieron. Usted dice, ¿nosotros podríamos hacer tal cosa? ¿Podría ser posible que hiciéramos tal cosa? Así es, ciertamente podría ser posible. Después de que él prometió en su palabra la cosa que él iba a hacer y lo vemos acontecer justo como él dijo y todavía caminamos por encima. Esto es lo que ellos habían hecho. Ahora, él vino y les dijo que sería crucificado y levantado al tercer día y empezó a decirles todo de ello. Párrafo 29. Y ellos estaban tristes, dijeron. ¿Sabe? Algunos de los seguidores bajaron a la tumba y algunos de las mujeres. Ellos dijeron que él se levantaría de la muerte. Y todo este rumor empezó a esparcir. Y dijeron, ¿es usted un forastero por aquí? ¿No sabe estas cosas? Él dijo, ¿cuáles cosas? Como si no supiera nada de ello. Ven. Él dijo, esto solamente para sacarles de la pista. Y él lo hizo a propósito, solamente para probar. ¿Y no saben que él no cambia su naturaleza? Él hace la misma cosa solamente para probarles, ver lo que van a hacer. Él lo obrará de alguna manera, será tirado delante de ustedes solamente para ver lo que diga de ello, su actitud, la manera que toma, lo que piensa al respecto. Él lo hace a propósito, todavía lo hace porque esto es su naturaleza inalterable. Él lo hacía en los tiempos antiguos. Amén. Párrafo 30. Recuerden a Elías, hasta que hizo que un soldado le pegara. Él dijo, yo era un siervo parado junto a Acab y el hombre desapareció. Él no hizo esto, pero lo hizo así para que Acab pronunciara su propio juicio. Hizo la misma cosa en los días de Noé y él no puede cambiar su manera. Y Dios baja de tal manera para siempre, pero siempre... Dice usted, pues, ¿cómo sabría yo lo que era correcto o incorrecto? Es la escritura prometida para aquella hora. Es la escritura que fue prometida. Si ellos hubieran salido de su tradición y alejado de aquella tradición en la cual estaban y leída las escrituras, ¿cómo él dijo que hicieran? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas te dicen quién soy. Y ellos dijeron, pues ahora el rabí nos dijo esto y aquello, nosotros creemos lo que dice la iglesia. Ven, no es lo que diga la iglesia, es lo que dijo Dios. Lo que dijo Dios, no lo que diga la denominación o esto. Usted crea a Dios. Ahora, allí es donde fallaron porque estaban tan tradicionales que fallaron de reconocerlo. Párrafo 31, por último, ahora nos enteramos. Entonces, él dijo que los reprendió. Miren, insensatos y tardos de corazón para entender todas las señales escriturales y cosas que deberían pasar en esta edad. Insensatos, lentos de corazón para entender todo lo que han dicho los profetas que ha de pasar en este día. Todas estas señales que ven. La Biblia dice que estas señales pasarían en este día. Y ustedes las ven aconteciendo y luego están tan insensatos como para no creerlo. Y él hablando directamente a ellos y aún así no le reconocieron. Hablando de estar ciego. ¿Nosotros podríamos hacer esto? Quizás seríamos capaces si no buscamos en las escrituras para averiguar en cuál hora estamos viviendo y ver en cuál hora, qué es, cómo. Quizás es más tarde de lo que pensamos. Aún así, ellos dijeron que eran sus discípulos. Ellos dijeron que creían, que habían creído cada palabra que él había dicho. Ellos creían toda la Biblia. Y aquí estaba el Mesías, el Dios de la Biblia, parado allí en identificación, identificando la misma palabra escrita. Y se supone que ellos eran creyentes de aquella palabra. Y él
refiriendo atrás y diciéndoles esto. ¿Recuerdan lo que fue dicho de esto y lo que fue dicho de esto? ¿Y cómo Jesús debe de hacer esto? ¿O cómo el Cristo debe de hacer esto? ¿Y cómo entonces todas estas cosas? Y aún así no lo entendieron. Ellos no sabían qué fue. Ellos conocían a la palabra en tanto a la letra, pero no comprendían a la palabra cuando fue interpretada literalmente. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando, estamos en esta tarde lecturando este glorioso mensaje titulado Y cuando les fueron abiertos los ojos, le reconocieron. Servicio realizado en Tampa, Florida, Estados Unidos, el día 16 de abril del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 32 al 41. Mil disculpas, un desperfecto aquí. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje. Y cuando les fueron abiertos los ojos, le reconocieron. Servicio realizado en Tampa, Florida, Estados Unidos, el día 16 de abril del año 1964. En los párrafos 32 dice, esto es lo que hay hoy, es hoy en día. Cada hombre tiene su propia interpretación. Cuando Dios condena la cosa entera, Dios hace su propia interpretación. Si Dios dice que hará cierta cosa, ¿cómo lo hace? Esto es la interpretación de ello. Dios interpreta su propia palabra. Allí estaba Él, parado allí, su propio intérprete. ¡Aleluya! Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él hace su propia interpretación. No necesita ningún seminario ni ministros. Yo, usted ni nadie más para interpretarlo. Él lo prometió, luego se voltea y lo hace. Esto lo termina. Esto se interpreta solo. Amén. Párrafo 33. Pero allí estaba parado Él, el gran poderoso conquistador de cada dolencia, cada enfermedad, la muerte, el infierno, el sepulcro. Y se levantó otra vez lo que ellos habían creído todo el tiempo. Y allí estaba parado, pero ellos no podían creerlo. Y Él, refiriéndose a sí mismo todo el tiempo, Él les dijo... Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y aún así no lo captaron. Parecían que no podían entenderlo. Eso es todo. Igual ahora, ¿qué pasa hoy en día? ¿Cuál es la razón? Estamos demasiado ocupados con aprender nuestros credos. Estamos demasiado ocupados con nuestros programas denominacionales. Estamos demasiado ocupados con cenas de sopa y lotería en la iglesia.
Estamos demasiado ocupados con la sociedad a socorro de damas. Estamos demasiado ocupados con nuestros programas de televisión y todas estas tonterías. Estamos demasiado ocupados para buscar en las escrituras a ver si son verdad o no. Si usted bajará al restaurante a pedir un plato de sopa y tenía una araña en ella, le demandaría al restaurante, pero nada le metería algo en usted que tenía una araña, porque tendría miedo que podría matar a este cuerpecito. Pero usted meterá cualquier cosa en aquella alma, cualquier cosa, cualquier tipo de credo, y nunca haberlo investigado para ver si es la cosa correcta o no. Hay una manera que parece correcto a un hombre. Busca en las escrituras. Aquella alma es eterna, ¿sabe? Entonces no lo haga. Solamente cuide lo que meta allí. Ven, estos credos y todas estas cosas, nosotros lo tenemos como una logia. Solamente unirse a una logia y esto es todo. Y así es como la gente piensa hoy en día. Por eso no tiene tiempo para estar estudiando, mediando, buscando cosas e intentando averiguar si son correctas o no. Deje que Cristo mismo lo interprete. Y si llega a acontecer lo que Él dijo, entonces es la verdad. Mire a ver si es para este día. Párrafo 35. Como le referí anoche, Moisés no podía haber venido con el mensaje de Noé. Tampoco Jesús podía haber venido con el mensaje de Moisés. Bien, así era. Fue apartado para cada hora. Ahora, nosotros no podríamos venir en el mensaje de Lutero, tampoco lo de Wesley, ni con el mensaje pentecostal. Estamos mucho más allá de esto. Dice usted, oh, esto es algo que usted, pues también la Iglesia Católica pensaba que Lutero estaba inventándolo. También Wesley pensaba que estaban, los luteranos pensaban que Wesley estaba inventándolo. También los Wesley pensaban que los pentecostales estaban inventándolo. Pero la cosa es, mire otra vez a las escrituras. Se identifica cada edad. Y si las cosas que él está haciendo ahora no lo identifican, las promesas de Dios, entonces déjelo en paz. Pero si él dice que va a pasar y pasa, entonces crea que no es un hombre. Es Dios hablando, haciendo su propia interpretación de su palabra. Insensatos y lentos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho acerca de Cristo. Aún así, sus discípulos no podían creer la palabra escrita porque estaban tan ocupados con, pues estaban tristes acerca de ello. Todavía dicen que creen hoy en día que Él se levantó el tercer día. Hablamos de ello. Nosotros creemos que Él se levantó el tercer día y Él está vivo por siempre. Y deje que Él haga algo igual como prometió que lo haría. Mire lo que dicen. Bueno, es un grupo de santos rodadores, o es una telepatía mental, o es algún tipo de adivinanza. O igual como lo hicieron en aquel entonces. Ven, es este mismo espíritu. Ahora recuerden, el diablo lleva a su hombre, pero no su espíritu. El espíritu estaba sobre estos hombres, allí atrás, maestros religiosos. Párrafo 37, recuerden. Nadie podía acusar a estos fariseos. Ellos tenían que vivir correctamente. Ellos serían apedreados si no lo hicieran. Ellos eran hombres finos, maestros muy estudiados, eruditos. Y Jesús dijo, son un grupo de víboras. Hacen las obras de su padre. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre, Dios podría hacer una interpretación a un hombre de este tipo? ¿Cómo podría llegar a decir tal cosa? Porque ellos negaron de ver la palabra identificada que fue manifestada. Ahora, hoy en día hemos venido muchas veces, hemos dicho, el luterano dijo, cuando uno cree en el Señor Jesucristo, lo tiene. Eso es todo. Los nazarenos y los de santidad peregrina y los metodistas libres dijeron, no, uno tiene que gritar para recibirlo. El pentecostal dice, uno tiene que hablar en lenguas para recibirlo. Todo esto está equivocado. Yo he visto a médicos brujos hablar en lenguas y brujas. Yo los veo saltar y gritar, y he visto a musulmanes meter esquirlas debajo de los dedos y gritar más fuerte que jamás he oído de los pentecostales en mi vida. Pero aún así creer es correcto. Hablar en lenguas es correcto, y gritar es correcto, y regocijar. Pero esto no es ello todavía.
Aquellos fariseos, algunos de ellos dijeron, bueno, es el fruto del Espíritu. Así es. Aquellos fariseos tenían más del fruto del Espíritu, lo que nosotros llamamos el fruto del Espíritu, de los que ellos podían, nosotros jamás podríamos producir. 39. ¿Quién diría, si yo fuera a juzgarlo ahora a él, decir que algún joven llegaba a la ciudad aquí el otro día, que se dice un profeta? Vamos a juzgarlo por un minuto. Y ahora estoy hablando con ustedes en contra de él. Dios, perdóname por decir tal cosa, pero solamente para hacer el punto. Digo, este joven, él está aquí afuera. Él se dice un profeta. Él viene de Galilea. Él hace mucha sanidad y cosas, pero esto no significa nada. Miren aquí, tenemos del estanque de Betesda. Los ojos se acuestan allí. Cuando aquel ángel se baja y agita el agua, cualquier persona se mete. ¿Por qué Dios querría otra cosa más que esta? Ven, fallan de reconocer la palabra de aquel día. La promesa estaba lista para cumplirse. Parábola 40. Ahora dicen, le juzgaremos por el fruto del Espíritu. Ahora miren, ¿quién fue que estaba a un lado? ¿Quién fue cuando usted estaba afuera divirtiéndose como un joven que puso todo su tiempo en estudiar la palabra de Jehová? Su anciano y piadoso sacerdote. ¿Quién fue cuando papá y mamá estaban por separarse que puso el brazo alrededor de cada uno y los juntó otra vez? Su anciano y piadoso sacerdote. Correcto. ¿Quién fue cuando falló la cosecha de su padre y no tenían dinero, no tenían nada que comer? ¿Quién fue que le escribió un cheque y le dio el dinero para por mientras? Aquel anciano y piadoso sacerdote. ¿Quién fue que se paró a un lado de su madre y papá cuando usted nació? Cuando primero entró en este mundo, aquel anciano y piadoso sacerdote. ¿Quién fue que le cargó en sus brazos y le circuncidó el octavo día y le ofreció una vida a Dios? El anciano y piadoso sacerdote. Párrafo 41 por último. Y luego, mire, hay hombres de negocios aquí en nuestra ciudad. Jehová requiere un cordero. Estos hombres fue negocios. De negocios son comerciantes. Ellos venden mercadeo. Entonces ellos no crían corderos. Entonces el sacerdote les hizo una manera que ellos pudieran limpiar sus almas de acuerdo con la palabra de Dios. Y construyeron pequeñas jaulas allí en la corte. Y ellos trajeron al hombre que vendía los corderos aquí adentro y dejaron que estos hombres que quieren ofrecer una ofrenda por el pecado de su alma, el requisito de Jehová, cuando ellos se subían a comprar esta oveja. Luego, ¿qué hizo este tipo cuando llegó allí? Él volteó las mesas de pago y los sacó a golpes, intentando prevenir que un hombre haga su paz con Dios. ¿Y qué dijo acerca de su anciano piadoso sacerdote? Que eran unas víboras y del diablo. Hablan del fruto del Espíritu. Ellos le ganaron por mucho. Amén. Dios le bendiga a mis amados hermanos y hermanas. Continuamos la lectura de este glorioso mensaje titulado Y cuando les fueron abiertos los ojos, le reconocieron. Predicado en Tampa, Florida, Estados Unidos, el día 16 de abril del año 1964. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 42 al 51. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. Y cuando les fueron abiertos los ojos, le reconocieron. Párrafo 42. Pero, ¿cuál es la evidencia de un creyente? Que cree la palabra identificada de la hora. Siempre ha sido así. La gente lo revuelve todo, en todo tipo de tradiciones y religiones y denominaciones y educaciones y así. Pero Dios viene con su palabra y la confirma para la hora. Esto es la evidencia. Mírelo a él y vea. Él dijo, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Escudriñad las escrituras. Porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, y ellas con las que dan testimonio de quién soy.
y ellas son las que dan testimonio de quién soy. Si no hago lo que las Escrituras dicen que haré, entonces no me crean. ¿Ven? Y todavía no lo sabían. Y después de haber caminado con él, y aquí, identificándose después de la resurrección y mostrando que era él por las Escrituras, aún así saben hoy, después que Jesús se ha levantado de entre los muertos y ha aparecido a la gente en los últimos días, cuando ellos dijeron, hace años, cuando el grupo pentecostal apenas empezó, no existía tal cosa. Es la iglesia que ha crecido más rápido en todo el mundo, la pentecostal. Es el mensaje que han tenido ahora por 50 años. Ellos dijeron, no era posible, pero sí pasó, como quiera. Ellos dijeron, no existía tal cosa como el Espíritu Santo. La gente seguía, lo recibió aún así. Dios prometió que derramaría su Espíritu. ¿Cómo uno va a impedirlo cuando él prometió que lo iba a hacer? Ellos dijeron, nadie lo creerá, pero sí lo creyeron. Dios es capaz de levantar hijos a Abraham de estas piedras que creerán a su palabra. 44. Ellos continuaron. Ellos se hicieron la iglesia más poderosa que hay en la región. Nuestro visitante dominical, el visitante católico, dijo hace poco que la iglesia pentecostal es la que está creciendo más rápidamente que cualquiera de las organizaciones. Dijo, su iglesia testificó de 1 millón de conversiones en el último año y los pentecostales tuvieron 1,500,000 el año pasado. Esto no incluye a los míos de Roberts y de las otras reuniones como estas, ¿ven? Estos son solamente los que fueron juntados como membresía. Algunos de ellos no saben a dónde van en estas reuniones evangélicas, pero registraron 1,500,000 convertidos en un año, testificado por la Iglesia Católica, ¿ven? Ellos dijeron que no era posible y ahora los presbiterianos, metodistas y bautistas lo están buscando. Y los pentecostales están tan ciegos como para no verla ahora. ¿No saben? En el séptimo turno, cuando las vírgenes dormidas dijeron, vengan, danos de su aceite. Y cuando él dijeron, solamente tenemos suficiente para nosotras. Y mientras ellas intentaban comprarlo, el novio vino y ellas entraron. Allí estamos nosotros, ¿ven? E insensatos. Él podría decir otra vez, lentos de corazón para creer todo lo que ha dicho la Escritura acerca de este día, para creer que esta edad de la Odisea, que él está sacado de la iglesia, y porque somos ricos y de ninguna cosa tenemos necesidad, pues somos una de las organizaciones más ricas del mundo, el movimiento pentecostal. Oh, vaya, antes estábamos abajo en el callejón, pero hermano, ella está en la primera calle ahora, las mejores iglesias, los mejores seminarios, y estamos construyendo una de 50 millones de dólares, justo aquí ahora, y todo tipo de cosas grandes, ricos. Pero es en esto que olvidan de la promesa. Se marchan hacia la tradición. Y esta es la razón cuando él viene para identificarse, que la gente está tan completamente entumecida con su educación y filosofía y cosas. Ellos han vuelto los mandamientos de Dios en una tradición. Uno se para y habla con ellos y no va a ninguna parte, se regresa. Ahora, si se viniera muy bien boleado, si algún gran obispo o alguien trajera algo así, pues ellos lo recibirían. Pero ven, nunca vino de esta manera.
Si alguna organización lo apoyaría, estaría bien, pero él nunca hizo esto, nunca lo hizo. Si él hubiera venido con Caifás y Caifás había dicho, ahora yo soy el Mesías, yo soy el que debería venir ahora, ¿ven? Ellos dirían, oh, gran Padre Santo, usted es el Mesías. Pero, ¿ven? Esto no identificó al Mesías. Sus derechos religiosos no le hicieron el Mesías. Él era la señal que la Biblia dijo que le haría el Mesías. Esto es lo que es otra vez hoy en día. No nuestras denominaciones, no nuestros credos, pero lo que sea, así dice el Señor. Ahora, noten, igual ahora, nosotros hacemos lo mismo. Todavía creemos los credos, la denominación y educación mundana y así. Pues saben, muchas de nuestras iglesias están empezando de aceptar la idea que antes de que un misionero puede ir en el campo y tiene que tener un examen psíquico por un psiquiatra para ver si tiene el CI suficientemente alto para ser misionero. Ahora, esto es contrario a la Escritura. La Biblia dijo que Pedro era un hombre del vulgo y sin letras. Él ni siquiera podía firmar su propio nombre, pero a Dios le complació darle las llaves al reino, porque él vio el Mesías y conoció su evidencia y se cayó en sus pies y le reconoció como el Mesías. Él creyó la palabra. Y tú eres Pedro. Te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, no sobre Jesús, pero sobre su revelación espiritual de quién era él. La misma cosa que hizo con Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Los dos muchachos ofrecieron, los dos muchachos oraron, los dos muchachos construyeron altares, los dos muchachos adoraron al mismo Dios. ¿Ven? Uno fue aceptado, el otro rechazado, porque por revelación Abel vio que no fueron frutas ni manzanas que nos sacaron del jardín de Edén, fue sangre. Y él ofreció sangre y Dios la recibió. 48. Y miren a Moab, la gran organización, el mismo Dios. Vino Balaán, el obispo, salió, construyó 7 altares iguales como los que tenía Israel allí abajo. Puso 7 sacrificios limpios, bueyes y 7 ovejas, hablando de la venida de Cristo. Fundamental. Los dos estaban correctos, pero miren aquí a este pequeño grupo renegado flotando por allí. Ni siquiera pasaba por la tierra. Su pastor tiene miedo que tendrán algún tipo de avivamiento allí arriba, entonces no les dejará pasar. En su camino a la tierra prometida también, y él no dejaba que su hermano Israel pasara. Correcto. Lo que Balaam falló de ver fue la roca golpeada y la serpiente de bronce. El grito del rey en el campamento. Ellos fallan de ver aquella identificación de Dios entre ellos. Los dos de ellos tenían profetas. Balaam allí arriba y Moisés aquí abajo. Pero Moisés fue identificado con la palabra. Esto es la diferencia. Los dos grandes predicadores, pero este hombre fue identificado con la palabra. Él no era poderoso de una nación como fue esto, pero él fue identificado con la palabra y tenía la evidencia de ello. Amén. Esto es el grupo de creyentes verdaderos. Cristo con nosotros, Cristo en nosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Porque estaré con ustedes hasta adentro, hasta el fin del mundo. Noten, ahora recuerden rápidamente, ellos fallaron de verlo. No lo comprendían cómo podía ser posible. Y la palabra prometida era para su edad.
Él era aquella promesa cumplida, y aún así fallaron de verlo. Una señal segura de un verdadero profeta. Noten lo que él hizo. Y ellos, ahora noten, ellos fueron rápidamente. Él dijo, usted, siendo un forastero, y no sabe de aquel Jesús Nazareno, varón profeta en obras, poderoso delante de Dios y de todo el pueblo. Nosotros creemos y sabemos que era un profeta. Mírenlo, tan rápidamente como lo identificaron. Él siguió preguntando, ¿cuáles? ¿Estas cosas que pasaron? ¿Qué pasó? Él dijo, Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso delante de Dios y de todo el pueblo. Y nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. 50. Y tan pronto que le reconocieron como un profeta, miren, inmediatamente él fue a la palabra. Una verdadera señal de un verdadero profeta. Un verdadero profeta va a la palabra, siempre, porque la palabra del Señor viene al profeta, ¿ven? Y él va al... Y miren lo que hizo. Ellos le dijeron que creían que era un profeta. Ahora, le conviene a un profeta identificarse con la palabra, ¿amén? Porque la palabra siempre viene al profeta. El viejo doctor Davis está sentado aquí, miren, el cual no sé si está o no. Creo que está aquí en Florida, en algún lado, me dijeron. Doctor Davis, si usted está aquí, él fue quien me ordenó en la Iglesia Bautista Misionera. Antes discutíamos de la Escritura y él dijo que Juan Bautista bautizó a Jesús primero, o Jesús bautizó a Juan primero, porque Juan nunca fue bautizado. Y él estaba predicando el bautismo y nadie más fue digno de bautizarlo. Entonces Jesús bautizó a Juan. Dijo, bueno, él le permitió. Bueno, yo no podría sacarlo esto en la mente como lo hizo. No podía hacer la escritura. Un día cuando estábamos solos y el ángel del Señor presente, él me lo reveló. 51, ¿ven? Ahora miren. Jesús era la palabra, Juan era el profeta. Hay dos de los más grandes en la tierra, Dios y su profeta. Y la palabra era Dios, y siempre le conviene a la palabra venir al profeta. Y Juan era el profeta. Y aquí viene la palabra caminando en el agua, al profeta. La palabra vino al profeta en el agua, amén. Me siento religioso. La palabra absolutamente viene al profeta. Y aquí estaba él, la palabra en forma viviente. Y aquí estaba el profeta, parado en el agua. Y la palabra vino al profeta. Yo puedo ver sus ojos mientras se reúnen. Juan miró hacia arriba. Él vio a los cielos abrir. Aquella paloma bajando con alas como de fuego bajando en él. Una voz saliendo de él diciendo... Este es mi Hijo amado, en quien me complace morar. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Y cuando les fueron abiertos los ojos, le reconocieron. Predicado en Tampa, Florida, Estados Unidos, el día 16 de abril del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Erika, Dios te bendiga en los párrafos 52 al 61. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Un segundito, por favor. Ok. Continuamos con el mensaje. Y cuando la fe fueron abiertos los ojos, le reconocieron. Del año 64-04-16, párrafo 52. Cuando Juan miró, él vio aquella luz sobre él, lo que fuera. Primero, cuando él caminó a la banca, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él estaba tan perfectamente involucrado, creencia verdadera. Él dijo,
Hay uno entre ustedes cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Él sabía que él tenía que venir en sus días, porque él era su precursor. Dijo, hay uno entre ustedes ahora que no conocen, pero yo le conoceré uno de estos días, cuando veo aquella señal para identificarlo. Luego Jesús salió caminando un día. Él dijo, allí está el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Jesús salió caminando la palabra justo al profeta. En el agua, Juan le miró en humildad. Dijo, yo tengo necesidad que me bautices. ¿Por qué me vienes a mí? 53. Miren esto ahora, la palabra y el profeta juntos. Ven, el profeta tendrá que conocer la palabra, porque la palabra está manifestada al profeta. Ahora, aquí estaba su profecía cumplida. Él presentaría el Mesías, y aquí están el profeta y la palabra juntos. Y él dijo, yo tengo necesidad de estar bautizado de ti. ¿Por qué me vienes a mí? Jesús le vio justo en la cara y dijo, aunque así sea, porque así nos conviene, corresponde, nos conviene cumplir toda justicia. Cuando le bautizó, miren, ¿qué fue? Jesús dijo, como un profeta, tú sabes que yo soy el sacrificio y el sacrificio tiene que ser lavado antes de que sea presentado. Amén, amén. Entonces la palabra viene al profeta siempre, correctamente, y él le permitió. Dijo, esto es exactamente la verdad. Nos conviene cumplir toda justicia. Yo soy el sacrificio, yo debo ser lavado. Eso es correcto. Tú necesitas ser bautizado. Amén. Pero le permitiré porque le conviene que tú y yo cumplamos toda justicia. Aleluya. Hombres y mujeres, así nos conviene a nosotros como gente pentecostal con el mensaje de Dios que cumplamos toda justicia y creemos en Él. Nos conviene que cumplamos toda justicia. 54. Noten, cuando un profeta, luego, él fue directamente a la palabra. Cuando ellos dijeron, Jesús de Nazaret era un profeta, poderoso en obras delante de Dios y el pueblo. Luego, si él era un profeta identificado, luego él regresó directamente y tomó las mismas palabras que ellos dijeron que era. No se pierdan esto. Tomó lo que ellos dijeron que era. Tomó la palabra escrita y se identificó de ser esto. Y aún así no lo entendieron. Ellos no entendieron aún. Le llamaron un profeta y aquí estaba él, un profeta. Y él fue directamente a la palabra y tomó la palabra e identificó a su propio ministerio. Y ellos dijeron, esto es una buena predicación. Sí, ardía nuestros corazones en nosotros. Eso fue, pero esto fue todo. Me pregunto si nosotros podríamos hacer lo mismo. Está escrito que lo haremos. Así es, entonces lo haremos. 55. Noten. ¿Qué señal de un verdadero profeta? Siempre directamente a la palabra, pero no podían entenderlo. Su enseñanza era demasiado grande. Y válgame, ¿a dónde va el tiempo? En unos 8 minutos es hora de despedir. Noten, no puedo entender a dónde van estos 45 minutos tan rápido, rápidamente. Noten, miren, aquí, aunque ellos no podían entender, aunque ustedes no estén capaz, pero por favor haga lo que ellos hicieron. Lo invitaron que entrara. Dijeron, pase, el día ya he declinado, pase. Esto es entonces, y solamente entonces que él puede revelarse cuando uno lo invite a entrar. Usted dice, yo no lo entiendo, he escuchado que lo expliquen por la palabra, como estas cosas deberían pasar en este día, pero no puedo entenderlo. Pero aún así, invítelo, diga, pase, Señor Jesús, ¿por qué no haces esto ahora mismo? Ve, pase. Como noten ahora, después que le dijeron, él fingía que iba a seguir y dejarlos. Podría ser que él haga esto con usted, pero no lo hará. Si usted lo invita, él dijo, iba siguiendo como si fuera a continuar más adelante. Y ellos dijeron, en esta noche, el día ya ha declinado. Ahora, pase y quédese con nosotros. Entonces, él se volteó y dijo, está bien, pasaré. Entonces, entró. Ahora, esta es la cosa principal. Aunque usted no podía entender la palabra, usted está muy profundo o algo. Usted no lo entiende. Está lleno de diferentes credos. Y este dijo esto, y esto y el otro. Y su pobre mente está
está que no sabe qué pensar, te diré qué hacer. Solamente haga como ellos. Diga, pase, Señor, y mora conmigo solamente esta noche. ¿Quieres? Solamente pase y quédate conmigo ahora. 56. Y cuando él entra, ellos cerraron la puerta. Noten cómo lo hizo ahora. Noten cómo se reveló a ellos después de que la predicación de la palabra no lo hizo. La palabra predicada y la palabra identificada. Y ellos diciendo que él era un profeta y ellos dijeron que era sus discípulos. Y él habló con ellos todo el día y todavía no lo entendieron por medio de la palabra predicada. No, Señor, ellos no lo entendieron, pero una vez adentro, ya cuando se metieron, él abrió sus ojos de quién era él. Él abrió sus ojos. ¿Cómo lo hizo? Por hacer algo justo como lo hizo antes de su crucificación. Él abrió sus ojos y lo vieron obrar algo que ellos habían visto que lo hiciera. Y solamente él lo hace. Él es distinto de los demás hombres. Si lo ha visto una vez allí, no existe un hombre que pueda hacer lo que él hace, ¿ven? Y ellos no lo hacen como lo hace él. Y él siempre lo ha hecho de esta manera y él nunca cambia. Y Hebreos 13:8 es verdad. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. 57. Una vez adentro, cuando llegó a estar dentro de ellos, luego se identificó por hacer algo que él, como siempre lo había hecho. Igual como lo hizo para la mujer en el pozo, noten, allí vino ella, muy arrogante, mujercita de mala fama. Probablemente la pobre niña había sido echada a la calle para vivir de cualquier manera, pero justo allí en su corazón tenía una semilla predestinada allí. Y aquellos sacerdotes y todos allí, ellos tenían estudios, una concepción. Para empezar, así lo dijo, pero esta mujercita, su vida estaba estropeada. Justo aquí había una pequeña luz, pero allí muy abajo había una semilla esperando. ¿Ven? Y tan seguro como la luz puede llegar a una semilla que sea germinada, vivirá. 58. Entonces aquí viene ella. Quizás estaba tarde con su trabajo. Ella no podía venir con las demás mujeres como quiera. Ella, quizás una mujercita bonita, empacó su botella de agua en el brazo. Se subió allí y empezó a bajarlo al pozo. Ella escuchó que este hombre dijo, tráeme de beber. Él siguió hablando con ella. Y él dijo, ve por tu esposo y regresa aquí. Ahora, ven abajo. Ella sabía que era la señal del Mesías. Ella le dijo, no tengo esposo. Dijo, así es, has tenido 5. El que ahora tienes no es tu esposo. Ella dijo, Señor, percibo que usted es un profeta. No hemos tenido un profeta por cientos de años. Percibo que usted es un profeta. Ahora sabemos que estamos buscando el Cristo, el Mesías ungido. Y cuando viene Él, esto es exactamente lo que será. Ahora miren, Él dijo, yo soy quien habla contigo. A la ciudad se fue. Ella no tenía ningún derecho de hacer esto. De acuerdo a sus leyes, una mujer de este tipo, el hombre no le haría caso, pero intenta detenerla. Como una casa ardiendo en un día con viento, aquí iba. Ella dijo, vengan a ver un hombre que me dijo las cosas que he hecho. ¿No es este el Mesías? Ahora, recuerden, Jesús nunca lo repitió, él nunca lo hizo una vez allí adentro, pero dijeron que toda la ciudad creyó en él por el testimonio de la mujer. Piensen en eso, vaya, cuando ella conoció la promesa, lo que sería el Mesías, cuando vio aquella promesa cumplida, le abrió los ojos, ¿ven? Habían estado cerrados con el pecado, pero cuando aquella promesa, ella dijo esto, el Mesías hará esto cuando venga. Él dijo, yo soy. Sus ojos fueron abiertos. Ella tiene vida eterna porque sus ojos fueron abiertos. Los ojos de Pedro fueron abiertos, de Natanael. Hablamos de ellos anoche. ¿Qué ha hecho nuestros ojos en estos días? Una promesa cumplida. ¿Ha abierto sus ojos? Vimos en San Juan 14:12, Hebreos 13:8, San Juan 14:9, y vimos en Lucas 17:27-28, y todas estas escrituras que han prometido, Malaquías 4, todas ellas cumplidas justo aquí delante de nosotros. ¿Qué le has hecho a nuestros ojos? Si no los abre, los cegará eternamente. Abre a algunos, cierra a otros, ¿ven? Abre a los que estos últimos días, lo que él ha prometido hacer, esto, lo que dijo, él lo haría, restaurar otra vez la fe. 60.
o gente pentecostal, profesores del Espíritu Santo de Dios, que el Dios del cielo abra sus ojos de la tradición a un Dios viviente, de una promesa de la Biblia que decimos que la creemos. Lo que él dijo que haría, la simiente real de Abraham, llamado fuera en el último día, y Jehová vendría entre la carne de su pueblo y hacer exactamente como lo hizo en los días de Sodoma. Escucharon en las noticias esta noche cómo en este mismo estado, olvido que cuántos cientos de maestros escolares fueron probados de ser homosexuales. Las noticias en esta noche, está podrido hasta el núcleo. Todo el gobierno, dicen, y los oficiales gobernantes, hay casi 40% de ellos probados homosexuales. Mi oficina está amontonada con cartas, la madre llorando que su hijo está viviendo con muchachos y ven, solamente es el día en el cual estamos viviendo todo. Naciones están quebrando, Israel está despertando, ella está en su tierra natal. El higo está brotando sus brotes y la iglesia está dormida en la Odisea y Jesús intentando de conseguir algo de cooperación y ni puede hacerlo. Ven, aún con todas las cosas que dice la escritura, la iglesia sigue durmiendo en un lecho de mundanismo. Oh iglesia, si no pueden entender la palabra, solamente abran sus corazones a ver si él no se identifica como lo hizo en aquel entonces, el mismo ayer y hoy por los siglos. Inclinemos los rostros por un momento. 61. Padre Celestial, a veces quizás no es mi intención ser imprudente con la gente, no es mi intención ser tosco, pero Señor, es la expresión de un carpintero. ¿Cómo puedes hacer que se quede la tabla si no clava el clavo? Entonces yo oro, Dios, que ellos entiendan que solamente es por medio del amor cristiano que intentamos clavar esto. Podría ser la visita de alguna persona aquí, por la última vez que jamás serán permitidos, podría ser la última vez que nos reunimos juntos. Quizás esta ciudad nunca tendrá otro avivamiento parecido. Aún algún tiempo continuarán teniendo un avivamiento, dicen, y la iglesia se ha ido, ha sido sellada la puerta. Noé estaba en el arca cuando la puerta se cerró tras él, 7 días antes de que viniera la lluvia, que nadie podía entrar en el arca. El mundo siguió igual. Y algún día podría ser la misma cosa, podrían despertarse a lo que Jesús dijo cuando los discípulos dijeron, ¿por qué dices los escribas que es necesario que Elías venga primero? Jesús dijo, ya vino y no lo supieron. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la oración del profeta de este glorioso mensaje titulado Y cuando les fueron abiertos los ojos, le reconocieron. Servicio realizado en Tampa, Florida, Estados Unidos, del día 16 de abril del año 1964-62. Y la oración. Así podría ser la venida y arrebatará uno de estos días. Entrarán en la tribulación. Dirán, yo pensaba que la novia se iba a ir. ¿La iglesia entrando en la tribulación? Claro, la iglesia entrando en la tribulación, pero la novia no. ¿Por qué esto debería ser primero? Y luego la palabra podría ser, ella ya se ha ido. No lo supieron. Continuarán teniendo servicio en la iglesia igual. Dios, deja que la gente en esta noche, aunque no entiendan las escrituras, podría ser un acertijo para ellos, pero que cada uno diga, entonces, Señor Jesús, tú que estás presente, pasa y mora conmigo. Yo tengo necesidad. Leo en la Biblia donde una mujer tocó tu manto y volteaste y le dijiste lo que era su problema y dijo que su fe les la salvó. Y yo leo tanto así en la Biblia que ahora tú eres un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Y tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahora entra en mi corazón, Señor, y revela a mí, aunque yo he caminado y te he amado, pero realmente nunca lo he visto hecho. Entonces oro, Dios, que lo harás para mí en esta noche. Concédelo a estas personas, Padre, y que nuestros ojos sean abiertos por toda la iglesia y veamos aquel dulce, hermoso, resucitado Señor Jesús, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Concédelo
Que nuestros ojos sean abiertos por causa del reino de Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 63. Ahora, para dejarlo salir a tiempo, no tendría tiempo para llamar una línea de oración aquí arriba. Aunque quizás tienen tarjeta de oración, usted no tiene que estar aquí arriba. Dios es tan grande allí afuera como en cualquier lugar. ¿Piensan que Él es omnipresente? La congregación dice amén. ¡Claro! ¡Sí lo es! Él es omnipresente porque es omnisciente. Ahora, Él regresa otra vez porque Él, por ser omnisciente, Él sabe todas las cosas. Entonces, por tanto, Él está en todos lugares por ser omnisciente. Igual como la palabra predestinar es una mala palabra. La usé hace unos minutos y me pesqué. Yo solo, porque sentí que el Espíritu se alejó. Muchas personas no creen en la predestinación. Predestinación es una mala palabra. Realmente es preconocimiento. Dios sabe antes quién lo hará y quién no. Entonces, así Él puede predestinar por su preconocimiento. Por eso Él sabe quién lo hará y quién no. Bien, Él no. Él no quiere que ninguno perezca, pero Él sabe quién perecerá. Si no fuera, entonces no sería Dios. Él tiene que ser omnipotente, igual como omnipresente, ¿ven? Omnisciente, omnipresente, omnipotente, infinito. Él es infinito. Si no lo es, no es Dios. Entonces Él sabe todas las cosas, por tanto, Él anuncia lo por venir desde el principio, porque Él es la palabra. Amén, gloria a Dios. Párrafo 64. Ahora, yo soy un completo desconocido. No veo ninguna persona aquí que conozco, al menos que sea este muchacho aquí. Si conozco a este muchacho, ¿no tenías una gran barba o algo que traías hace mucho? Les platicaré algo. Cuando pienso que de quién es, las personas sentadas aquí enfrente, fuera de esto no veo ninguna persona que conozco, no veo ninguno allí afuera, solamente vi por casualidad. El muchacho se sentó allí llorando hace unos minutos, limpiando los ojos, y pensé, esto parece al mismo joven con quien tuve una entrevista privada una vez, y ni siquiera sé de dónde es él. Solamente reconocí su cara, no, bien, pero este es la única persona que conozco aquí ahora, bien. Ahora, ¿pueden abrir sus corazones así? ¿Cuántos de ustedes están necesitados de Dios? Levante la mano, diga, soy necesitado, tengo necesidad, yo no sé quiénes son, solamente levanten la mano, y yo vi. Párrafo 65, ahora que el Dios del cielo, quien levantó su Hijo, Jesucristo, quien por medio de su palabra estoy intentando, por medio de un don divino, a identificar su presencia delante de estas personas por su gloria, que Él mande su Espíritu Santo sobre mí. ¿Cómo? Por medio de este don, me suelto para identificar a Jesucristo en carne humana, como Dios fue identificado en carne humana en los días de Sodoma, cumplir sus obras, que Él lo conceda en el nombre de Jesucristo. Ahora, reverentemente, todos, ahora solamente empiecen a orar en su corazón. Señor Jesús, yo voy a abrir mi corazón y entra. Y ahora deja que encierre afuera toda mi incredulidad. Luego, revélame a mí la cosa que hiciste antes de tu crucifixión. Luego sabré que te levantaste de entre los muertos. Ahora, no puede pescar a cada uno de ustedes. Esto es exactamente correcto. Pero algunos de ustedes, sin duda, que sí pescaré. Y se pescara a uno, igual como aquella mujer allí, lo demás de nosotros, gente en Sicar, no necesitaban que les fuera hecho a ellos. Ellos lo creyeron. Y si alguien, solamente una mujer, un hombre, un muchacho, un niño, quien sea, sería identificado así, si aquellas personas allí atrás, quienes nunca lo han visto, y nosotros hemos sido enseñados en ello, seguro que deberíamos creer. ¿No es así, hermanos? ¿Esto hace sentido para ustedes? Los ministros dicen, amén. ¡Claro! Es difícil cuando uno está predicando así. Luego viene, ven, son dos dones diferentes. Uno es hablar, el otro es ver. Párrafo 67. Ahora, solamente crean con todo el corazón. No duden.
No duden, solamente tengan fe en Dios. Empecemos a buscar por aquí, en algún lado. Alguien solamente miren. Tendrán que pararse allí, todo tipo de creencia. No lo presionen, ven. Saltan por arriba de ello. Así es como una parte de usted, ven. Solamente relájese y diga, pues claro, esto es la palabra, yo lo creo. Este viejo señorito allí arriba no me conoce, pero yo conozco a Jesús. Él ha dicho la verdad acerca de la palabra y yo lo creo. Solamente háganlo así. Diga, estoy enfermo y necesitado y tengo una necesidad. Yo no puedo sanarle y esto no se sana, solamente se identifica. No me sorprende que ustedes pueden estar sospechosos. Solamente vean un toque de ello aquí. Dice lo que pasará y quién y dónde y todo acerca de ello. Y ni una vez ha fallado en los 10,000 de veces alrededor del mundo. ¿Cuántos lo han seguido y saben que es la verdad? Levanten la mano. La congregación dice amén. Ven. Pues vaya, ven. Nunca. No puede ser nada menos que Dios. Y ser así de preciso. Ven, porque es su promesa. Nunca puede fallar. Ahora, él no. Esto no lo sana porque él ya ha hecho esto. Él solamente está identificando que está aquí para cumplir esta promesa. Ahora, si él ha cumplido esta promesa, él cumple la promesa de sanidad. Así es, hermanos. Los ministros dicen amén. Él cumple su promesa de sanidad. Si él cumple aquella promesa, es una señal más segura. Párrafo 68. ¿Qué tal si alguien estaba aquí en una silla de ruedas y yo lo levantara? Podría ser un buen caso de psicología o alguna cosita que podría hacer que esta persona caminara. Pero no puede discernir los pensamientos del corazón. Ven, esto sí es claro. Para saber lo que usted ha hecho, quién es y todo acerca de usted, esto se necesita a Dios, solo para ser perfecto cada vez. Aquí, yo quisiera poder explicar esto. No hay necesidad que lo explique, no se puede. Pero ahora, si yo pudiera decir esta palabra, algo dentro de mí que ha cambiado a otra dimensión, ven, yo estoy viendo directamente al pilar de fuego que siguió a Israel por el desierto. ¿Cuántos han visto la foto de ello? Veámoslo, mano. Claro, estoy viéndolo directamente aquí mismo, viéndolo directamente. Ámbar de un amarillo verde girando. Párrafo 69. Veo una mujer subiendo. Ella está sentada justo aquí, sí, viéndome directamente. Y ella está sentada justo aquí abajo, viéndome directamente. Y ella sufre. Ella está orando por una enfermedad que tiene, es una enfermedad de la sangre, es diabetes. Así es. Esos son los dos de ustedes, ustedes dos jóvenes, sentados allí viéndome, tienen diabetes. Ven. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? Estaba pensando en ello, ¿verdad? Intentando de abrir el corazón. Le vi entrar. Está hecho exactamente como él lo hizo antes de su crucifixión. Ahora, usted no me conoce, ¿verdad? Ninguno de ustedes me conoce. Si esto es verdad, levanten las manos. Si no me conocen, bien. Bien, no me conocen. Entonces tenía que ser él, porque yo no los conozco. Tenía que ser él. Si usted solamente lo cree con todo el corazón, Dios le manifestará. Pero tiene que creerlo. Párrafo 70. Aquí hay un hombre que susurró, dijo algo a alguien. Él está sentado justo aquí viéndome, algo gordito, como una camisa blanca puesta. Nosotros somos desconocidos, señor, ¿verdad? Él está sentado justo a un lado de usted. ¿Lo conozco? No, es detrás de usted, señor. No, detrás. El hombre con la camisa blanca solamente guarda su lugar. Usted crea, el hombre con la camisa blanca. Si Dios es usted, sí, miró alrededor. Si Dios me dice lo que es su problema, ¿creerá que él lo sanará? Tiene problemas del corazón. Si esto es verdad, levante la mano. Bien, usted acepta su sanidad. Ahora, hay un hombre aquí afuera. Levantó la mano. ¿Algún lugar por aquí? Está en esta pequeña. ¿Usted cree que soy el siervo de Dios, su profeta? Sí, lo cree. Usted también está sufriendo con el problema del corazón. También tiene artritis. Esta es su esposa sentada al lado suyo. Y ella sufre con artritis. Y ella también tiene mareos. Si esto es verdad, levante la mano. Así es. ¿Usted cree que les puedo decir quiénes son? El señor y la señora Jones. Pueden creer. Crean ahora y sean sanos. Crean con todo el corazón.
Yo soy un desconocido para ustedes. Tengan fe en Dios. No duden, solamente crean. Párrafo 71, por último. Aquí está un hombre sentado, algo canoso, sentado aquí al final, que se peina el cabello para un lado. Allí está aquella luz parado a su lado, Señor. ¿Ah? ¿Usted cree que soy el profeta de Dios, su siervo? ¿Usted cree que la fiebre del heno le dejará y estará bien? Sí, lo cree. Levante la mano. Ahora, yo soy un completo desconocido. Esto es lo que estaba orando. El siguiente hombre también levantó la mano, porque él creía, pues, que él no tiene fiebre del heno, pero tiene artritis. Así es. Así es. Agite la mano. Señor, eso es. Ahora, ¿usted cree? Dios le dará la gracia para tener fe. Esta damita sentada aquí en el final, ¿usted cree, dama, con todo el corazón? Sí. ¿Usted cree que este problema del estómago le dejará? Sí, lo cree. Tiene una carga en el corazón. ¿No es así? Esto es para su hija. Ella no está aquí. ¿Usted cree que yo le diré dónde vive? Ella vive en California. Ella tiene una sombra oscura sobre ella. Ella se va a morir si algo no está hecho al respecto, porque está eclipsada por el cáncer. Si esto es verdad, levante la mano. ¿Usted cree que yo puedo decirle quién es por la ayuda de Dios? Jesús le dijo a Simón quién era. ¿Es verdad esto? La señora Acherman. Correcto, levante la mano. Sí, correcto. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Mensaje. Y cuando le fueron abiertos los ojos, le reconocieron. Servicio realizado en Tampa, Florida, Estados Unidos, del día 16 de abril del año 1964. A continuación, hermana Reina, y para concluir con este glorioso mensaje, párrafos 72 al 81. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje, y cuando le fueron abiertos los ojos, le reconocieron. Párrafo 72. Una damita misionera sentada allí a su lado. Ella está algo preocupada de algunas cosas también. Así es, orando por un amigo, toda cansada. Usted misma, ¿es verdad esto? ¿Y usted es misionera? Crea con todo el corazón. Yo no le conozco, nunca le he visto, pero esto es verdad. La dama sentada detrás de usted, canosa, con problemas del estómago, ¿usted cree que Dios le sanará de esto? ¿Usted tiene esto también? ¿Usted cree con todo el corazón? La congregación dice amén. ¿Ven? ¿Qué es? Es lo identificado. Ahora, la palabra lo dijo. Ahora aquí viene él a sus corazones y se revela como lo hizo. ¿No es exactamente lo que hizo él antes de su crucifixión? Levante la mano. Entonces, él se ha resucitado de entre los muertos. ¿Lo cree? Amén. Y ahora, si usted está en su presencia divina, tienen los ojos abiertos para reconocer que el mismo Dios, delante del cual se va a parar en el día del juicio, está entre ustedes ahora mismo, y él sabe todo lo de lo que van a estar pensando. ¿Quiere inclinar el rostro ahora? ¿Usted está pensando en él? ¿Quiere que él sea su salvador? Si así es, ¿quiere pararse para una palabra de oración? Ustedes que quieren que él sea su salvador, solamente levantémonos para una palabra de oración. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga. Solamente miren. Ahora, solamente nos ponemos de pie. Solamente un momento para que yo pueda orar por ustedes. Pónganse de pie. Yo quiero aceptarlo como mi Salvador. En la presencia divina de su ser, ahora yo quiero aceptarlo como mi Salvador. ¿Habrá más? Yo creo que sí. Entonces, si solamente se ponen de pie, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hágalo ahora, ¿ve? No espere hasta mañana. Mañana podría ser demasiado tarde. Hoy él es su salvador. Mañana podría ser su juez, ¿ve? Entonces, ahora,
Si Él está hablando a su corazón, igual como usted le abrió el corazón, Dios le bendiga y a usted. Así es, solamente mantengan separados. Si usted cree con todo el corazón, quiere aceptarlo mientras está en su presencia, quiere hacerlo, quiere hacer esto, quiere solamente aceptarlo como su Salvador. 74. Me pregunto si quiere hacer esto mientras se ponen la mano sobre el corazón, así. Cada uno de ustedes, orémonos. Ahora usted ore en su propia manera. Dios, sé misericordioso de mí, un pecador. Y luego cuando hace esto, quiero que en unos minutos suba aquí para testificar que usted lo ha aceptado como su Salvador. Porque si me confiesas delante de los hombres, yo también te confesaré delante de mi Padre y los santos ángeles. Si me niegas delante de los hombres, yo también te negaré delante de mi Padre y los santos ángeles. Ahora noten, recuerden, Él conoce su corazón. Él ha probado esto. Él es la palabra. Ahora quiero que hagan esto en unos minutos. Quiero que ahora lo acepten mientras oramos. 75, Señor Jesús, cuando aquella luz estaba moviendo sobre alrededor de la gente, las visiones estaban brotando sobre la gente, de repente se paraba y de regreso, y tú dijiste que yo hiciera esto. El obedecer es mejor que los sacrificios. Y Señor Jesús, en esta compañía de personas, muchos de ellos están creyendo en ti ahora mismo, están aceptándote como su Salvador. Ellos creen, ellos saben que es la verdad. Saben que tú te has levantado de entre los muertos y que todavía estás vivo, y saben que vamos al juicio para reunirnos contigo en el tribunal de Cristo. Y queremos perdón, Señor. Tú dijiste en tu propia palabra, le citaré, Padre, solamente para que sepamos, dijiste, el que oye mis palabras, esto es exactamente lo que hemos estado hablando en esta noche, y cree al que me envió, ellos si creen, tiene tiempo presente, vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, esta es tu palabra, Señor, igual como Juan 3:16, y todo lo demás de la palabra. Tú dijiste, el que creyere, amén. El que me confiese, otra vez, él dijo, delante de los hombres, lo confesaré delante de mi Padre y los santos ángeles. Pero el que se avergüence de mí delante de los hombres, también me avergonzaré delante de mi Padre y los santos ángeles. 76. Ahora, donde sea en la presencia divina, como tú has venido en esta noche, estamos aquí creyentes cristianos. Sentimos la presencia de tu gran ser, aquel gran sentimiento augusto de la deidad, oh Dios, moviendo alrededor en nuestro medio. No me sorprende, Señor, que se ciega a los ojos del incrédulo que no cree la palabra. ¿Y cómo abre los ojos de los que creen? Ahora tú has abierto los ojos de estas personas a través de revelándote a ellos. Ahora, Señor, abre los corazones de estas personas y haz tu morada con ellos, Padre. Son tuyos, te los doy. Son trofeos de tu palabra. Tu palabra los ha llamado y tu palabra se ha identificado a ellos, y ahora ellos se han identificado por ponerse de pie para testificar que ellos quieren que tú perdones sus pecados. Tú dijiste, al que a mí viene no le echo fuera, y los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra no fallará.
Ellos son tuyos, Señor. Ellos te pertenecen a ti. En el nombre de Jesucristo, yo reivindico a cada uno y tu nombre será alabado por ello. Que sean incluidos en la novia y en la resurrección. Si yo nunca puedo hablar con ellos sobre la tierra o saludarlos y el privilegio de bautizarlos en el bautismo cristiano, que Dios en aquel día, cuando todo se ha acabado y nos sentamos en la cena de las bodas, yo tenga el privilegio de mirar al otro lado de la mesa, ellos decir, oh, pues, fue abajo en Tampa, Florida, aquella noche, hermano Branham, que yo me paré. Yo decir, ahora aquí está él. Ve, él sigue siendo lo mismo. Concédalo, Señor. Guárdalo con tu gracia, que en el nombre de Jesucristo lo pido. Amén. Y pueden sentarse. Solamente unos minutos. Vamos a hablar que vengan y dan la identificación a su prueba. Ahora, ustedes que se pusieron de pie, ustedes que se pararon mientras estaba orando, testificaron de otra cosa, que han hecho la cosa correcta y creen que Él es el Hijo de Dios y lo aceptan ahora como su Salvador personal. Levante la mano y diga, ahora lo acepto. Dios le bendiga. Parece que 100%, parece que 100%. Ahora lo he aceptado como mi Salvador. Ahora su próximo paso es estar lleno del Espíritu Santo. ¿Tienen un cuarto para esto, verdad, hermano? ¿Un cuarto para esto aquí? Sí, señor. Ellos les aconsejarán más acerca de esto. Ahora, para terminar la línea de oración, vamos a... Ahora, no se muevan. ¿Ven? Cada vez que se mueven, se interrumpe el Espíritu de Dios. ¿Ven? Ahora, no se muevan. Aquí estoy. Tarde otra vez. Pongan las manos el uno sobre el otro. Y solamente pongan las manos el uno en el otro y oren el uno por el otro. Ahora, eso es. Eso es, cada uno de ustedes es un creyente. O si no se sienten bien, digan amén. La congregación dice amén. ¿No se sienten ahora que están justo en la presencia de Dios? Aquel sentimiento dulce y humilde, que nuestras almas nunca sean tan distraídas con el mundo y las cosas. Cuando aquel sentimiento hermoso y dulce de nuestro gran Mesías, Jesucristo, aquí mismo entre nosotros, ahora en la forma del Espíritu Santo, el mundo no sabe nada al respecto, pero nosotros lo conocemos, lo hemos visto que Él se identifica. Recuerden, en los días de Abraham, que Dios estaba en carne humana, Él nunca se bajó allí en Sodoma. Había dos predicadores que se bajaron allí, pero él no. Él se quedó con los elegidos. La iglesia llamada a salir fuera. Esto es para que era su mensaje. ¿No es maravilloso que él viene a nosotros hoy en día? Nosotros nos vemos identificados como el simiente real de Abraham. ¿Quién con la espalda hacia la tienda dijo lo que estaba pensando Sara? La misma cosa viene justo aquí en esta cosa. Hace la misma cosa en carne humana. Jesús dijo que pasaría los días en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ahora, Él dijo esta cosa que sigue. Estas señales seguirán a los que creen. Si ponen las manos sobre los enfermos, se sanarán. Ahora, con las manos juntas, sus corazones juntos, inclinemos nuestras cabezas ahora y oremos por los enfermos. Nuestro misericordioso Padre Celestial, te traemos esta audiencia expectativa y en esta presencia divina, oh Dios, no me sorprende que aquellos discípulos, Cleofás y su amigo, se tardaron todo el día para llegar a Emaús, pero en unos momentos regresaron. Allí estaban con los demás discípulos. Ellos no vinieron para discutir sus posiciones religiosas, pero vinieron porque le habían visto a él. Estaban en... Ellos se habían reunido con él, ellos lo escucharon predicar y ellos lo vieron identificarse, que él era el Cristo resucitado. Tú eres la palabra ha sido predicada,
La palabra ha sido manifestada. La palabra discierne los pensamientos que están en el corazón. Así lo dice. Y estamos tan seguros como ellos, Señor, tan seguros como estaban ellos. Nosotros vemos la señal de la resurrección y sabemos que es la identificación que tú estás revelándote como tu iglesia. Y la palabra tienen que ser uno, porque esposo y esposa son uno. La novia y la palabra se vuelven a ser uno. Oh Dios, cuando lo vemos en nuestro medio, como nos regocijamos en ello, y ver los mismos atributos, la misma foto siendo tomada científicamente. El ángel del Señor que sacó a Israel de Egipto y los llevó a la tierra prometida, fue hecho carne y habitó entre nosotros, ascendió a lo alto. Él dijo, vengo de Dios y voy con Dios. Unos meses después, aquí estaba él en el camino a Damasco, con Saulo, que le tumbó. Y Saulo, viendo aquel mismo pilar de fuego, dijo, Señor, ¿quién eres? Él dijo, yo soy Jesús. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Oh, Señor, a ver, 2000 años después, aquí está él, probado científicamente y probado por fe en la iglesia y haciendo la misma cosa que él hizo para identificar a las escrituras exactamente para este día. Nosotros ya no dejamos de creer, Señor. Nosotros creemos. Ayuda nuestra incredulidad, que nuestros corazones sean soltados, que la enfermedad pierda su poder. Estos creyentes tienen las manos el uno sobre el otro. La oración de fe está siendo hecha ahora mismo. Salvará al enfermo y Dios le levantará. Satanás, suelta esta audiencia. En el nombre de Jesucristo, déjalos ir, que puedan estar libres de la enfermedad y la dolencia por la gloria de Dios. 81. Ahora solamente enciérrese. Solamente comience a orar. Ore en su propia manera. Ponga las manos el uno sobre el otro ahora. Solamente sigan orando. Decir, Señor Dios, en su propia manera ahora. Yo oré por ustedes, ahora oren el uno por el otro. Pongan las manos en el vecino, allí. Decir, Señor, sana a esta mujer, sana a este hombre. Yo lo creo, yo lo reclamo para ellos. Ellos lo están reclamando para mí. Yo creo que tú estás aquí, pues sería entumecido de no creer esto. Créalo con todo el corazón. Que el Señor Dios les haga sanos a cada uno. Solamente ore y crea que el Señor sane cada uno de ustedes desde las plantas de los pies hasta la cima de su cabeza. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Y cuando les fueron abiertos los ojos, le reconocieron. Mensaje predicado en Tampa, Florida, Estados Unidos de América, el día 16 de abril del año 1964. Que quede guardado y plasmado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Cuando les fueron abiertos los Amén. Hermanos y hermanas, realmente es para nosotros un privilegio de seguir conociendo estos mensajes de nuestro profeta Elías, que estaba guardado para sabios y entendidos y estaba oculto en Apocalipsis 17. Continuando con este glorioso compañerismo y siguiendo el orden cronológico de los mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula Luego Jesús vino y llamó. Predicado también este glorioso mensaje en Tampa, Florida, Estados Unidos, del día 17 de abril del año 1964. Iniciamos la lectura de este nuevo mensaje, hermana Erika, en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar un nuevo mensaje
Luego Jesús vino y llamó, del año 64-04-17. Párrafo 1. Creer. Pongámonos de pie ahora solamente por un momento, mientras leemos la palabra del Señor. En San Juan el capítulo 11, y empezando con el versículo 18. Betania estaba cerca de Jerusalén, como aquí ese estadio, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Párrafo 2. Inclinamos los rostros ahora para la oración. Nuestro Padre Celestial, como nos hemos reunido aquí otra vez en esta tarde por el propósito de servirte a ti, leyendo tu palabra, tomando un texto y creyendo que tú nos traerás a nosotros y revelarás el contexto del texto. Oramos, Señor, por cada necesidad que tenemos aquí en esta noche. Pondrían a ver algunos que no te conocen, que te encuentren en esta noche como su Salvador y aceptarlo así, que pueden en esta noche por algo que está hecho o dicho que pudiera traer a Cristo una verdadera realidad a ellos, tanto que su vida entera sería dedicada a Él y a su servicio. Te damos gracias por las cosas que hemos visto a Él hacer y por la esperanza que tenemos una vida más allá de esta sombra donde vivimos ahora. Sabiendo esto, que cuando Él viene seremos arrebatados para reunirnos con Él en el aire. Y con esto, Señor, oramos que tú pongas esta esperanza, esta bendita esperanza en el corazón de cada uno en esta noche. Los que han estado en el camino por mucho tiempo y aguantaron muchas cosas difíciles, que su fe pueda ser levantada en esta noche. Concédalo, Señor, que toman una nueva vista en esta noche y renueven sus votos y empiecen de nuevo otra vez. Padre, oramos por los que están enfermos y afligidos, que esta pueda ser la noche de su liberación. Muchos, Señor, poniendo sus pañuelos aquí en la plataforma, y oramos, Padre Celestial, mientras pongo las manos sobre estos en esta caja, ahora estamos enseñados en la Biblia que levantaron del cuerpo de San Pablo paños y delantales y espíritus inmundos salieron de la gente y enfermedades fueron sanadas. Ahora reconocemos que somos San Pablo, pero tú sigues siendo el mismo Jesús y oramos, Señor, que sanes a cada uno que sea representado por estos pañuelos, que cada uno sea sano por tu gloria. Parte ahora nosotros el pan de la vida, de la palabra, mientras esperamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 3. Es bueno estar de vuelta aquí otra vez en esta noche. Para estar sirviendo al Señor. Es bueno ver este primer piso casi lleno esta noche. Entonces estamos agradecidos por su asistencia. Para que esta sea la primera vez de estar aquí, yo pienso que está muy bien. Ahora, no importa cuántos hablamos la misma cosa. Yo he hablado en compañía de solamente 3 o 4. Luego he hablado a 500,000 a la vez, 250,000 en otra ocasión. Y no importa lo que sea, lo que Cristo me envíe para escuchar. Yo hablo, yo no cambiaría ni mi tema ni un poco si hubiera 1,000,000 de personas sentadas aquí en esta noche. Igual, porque yo solamente estoy sembrando semillas y tienen que caer en la tierra en algún lugar. Y cuando aquella última semilla ha sido traído, no habrá más. Sabemos que quizás haya 4. Nos preguntamos que porque el avivamiento no está pasando ahora mismo. ¿Por qué no vemos el entusiasmo entre la gente? Yo no sé por qué, pero solamente pensé, ¿qué tal si es así? Quizás hay un niñito aquí en esta noche, una niñita que nació allá en Seattle, Washington. Ahora, ¿qué libro tiene su nombre? Él vino para redimir los cuyos nombres estaban en aquel libro. Redimir significa traer de regreso al lugar de donde cayó.
y en la raza humana ella se cayó. Ella no puede acercarlos ahora. Estaba muy joven. Entonces la iglesia seguirá gateando, solamente jugando. Tendrá reuniones y así, hasta que aquella última persona ha sido traída. Luego aquel libro está cerrado. No hay más agregados. Luego todo se acabó. Hasta que cuando será este tiempo, ninguno lo sabemos. Pero sigamos haciendo todo lo que podamos para su gloria hasta que aquel tiempo haya terminado. Nosotros no sabemos quién sea esta persona. Quizás ya esté adentro. Solamente estamos esperando su venida. No sabemos y nunca será revelado al hombre la hora de su venida, porque ni siquiera los ángeles del cielo saben cuándo va a ser. Pero solamente estamos esperando en cualquier hora, esperando, buscando su venida. 5. Ahora, uno tiene que tener fe en algo. No importa lo que sea, uno tiene que colocar su fe en algún sitio. Su fe podría ser en un libro de texto, podría ser en su credo. Si esto es su fe, esto es su credo. Entonces, allí es donde está puesta su fe. Digamos, por ejemplo, cierta denominación dice, tenemos un libro de texto. ¿Usted cree esto? Pues cualquier cosa fuera de esto, usted no puede creerlo. ¿Ve? Porque es lo que cree en este libro de texto de esta denominación. Y podría ser que crea en ciertas cosas. Usted puede tomar su decisión. Esto es lo que somos americanos libres para hacer. Pero para mí, mi fe está en la palabra de Dios. Lo que Dios ha dicho que es la verdad, todas las demás cosas que son contrarias a esto, es como si no fueran. ¿Ven? No digo que no sea, pero para mí sí está contrario a esto. No es cierto. Y nos enteramos hoy en día que tantas personas tienen su fe basada en algo, y en algún ismo, o algún evento, o algún algo. Pero para mí tiene que ser la palabra de Dios y la palabra que Él ha prometido para este día. 6. No la ley. La ley es para el juicio. Hace años. Perdón. No la ley. La ley es para el judío. Hace años. Hoy estamos en el mundo de la gracia. Estamos viviendo arriba de la ley. Un hombre que está viviendo en gracia no tiene ninguna ley. No hay ley para la gracia. ¿Cómo es que usted puede condenarme por pasarme por un semáforo en rojo aquí cuando la ciudad me ha dado el derecho de pasar por cualquier semáforo que yo quiera? ¿Ven? No podría hacerlo. No hay ninguna ley que me condena. Entonces, mientras yo esté en Cristo, yo estoy libre de la ley. ¿Ven? Estoy arriba de la ley porque estoy en su gracia. Él ha puesto esta confianza en mí, que no haré nada que está mal o Él me hubiera dado aquella gracia. O Él no me hubiera dado aquella gracia. Esto es lo que Él hace a usted. De la misma manera, estamos en su gracia. Ahora, mi tema en esta noche, 7. No olviden de mañana en la noche ahora. Vamos a intentar de quedarnos quizás un poco más tiempo. Yo quiero llegar aquí un poco más temprano mañana en la noche, porque yo quiero, mañana es una noche que damos a la salvación. Solamente poner un énfasis en un llamamiento al altar, un énfasis para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y una noche o un día antes de que me vaya, me gustaría hablar en el un tema de la sangre, la señal, la sangre que debería estar en la puerta, si el Señor quiere. Ahora, esta noche, cada noche, yo he estado tarde, cada noche, haré mi mejor esfuerzo en esta noche, salir a tiempo. Reconozco que no nos queda mucho tiempo y estoy intentando de redimir el tiempo que tenemos. Entonces, tendrán que tener paciencia conmigo. El oro que Dios alcanzará a cada alma que está aquí abajo, que es capaz de ser salva. Que Él la salve. Yo no sé cómo Él lo hace y es nuestro asunto enviar la palabra o predicar la palabra, y que Él es una semilla, y cuando aquella semilla empieza a crecer, producirá exactamente lo que sea la promesa. Ahora, de San Juan 11, esta noche sacamos de este texto. Luego Jesús vino y llamó. Jesús vino. 8. Ahora vamos a poner un fondo de esta cena en esta noche. Era Jesús cuando él solamente era un joven. Él vino a vivir con una familia en Betania, y era María y Marta y Lázaro. Y ellos habían dejado su iglesia o su credo de los fariseos y saduceos y se habían juntado con Jesús y lo invitaron a su casa. Y Lázaro era un amigo íntimo de él. Y nos dicen que Lázaro también escuchaba mucho a Juan Bautista, que estaba hablando de un Mesías que venía. Entonces, cuando Jesús llegó a la escena y vino a Betania, siempre lo atendieron en esta casa.
Ahora nos enseñan que Marta y María hacían tapices para el templo y así, donde Lázaro estaba estudiando para ser un escriba, para escribir las cartas de la ley. Ellos la escribían en pieles en aquel entonces, como pieles de animales, pergaminos, y estaban enrollados en un rollito y metida a una fundita. Y Lázaro tenía una mano muy fina y él podría escribir estos pergaminos. Y Jesús estaba hospedando con ellos y ellos le habían visto hacer tantas cosas. Tenía tanta confianza en él hasta que simplemente habían rendido todas sus vidas a él, aunque él era nueve. Ven, Jesús de su día. Pues fue criticado y burlado más que el culto más abajo que hay en el mundo hoy en día. No había nada más bajo y despreciado que Jesús. Ven, las iglesias lo odiaban y simplemente no lo querían para nada, porque estaba regañándolos constantemente y los llamaba todo tipo de nombre y quebraba sus congregaciones. Él había volteado el mundo de cabeza, por decir. Ellos estaban intentando de encontrar alguna falla para acusarlo y no podían encontrarla. Y aún así él era, para ellos, él era un ilegítimo. Él nació fuera del matrimonio, él era un tipo de algo raro. Él no tenía ninguna educación del mundo que podamos decir, y aún así se llamaba un profeta, y vaya, qué tipo tan horrible que era. Y cada uno de ellos estaba en contra de él, en todos lugares. 10. No ha cambiado mucho, ¿ven? Como dice la otra noche, el diablo lleva su nombre a su hombre, pero no su espíritu. El espíritu de la gente que está dentro de la gente ha vivido antes. Si estuviéramos aquí por un par de meses donde teníamos un verdadero estudio de la escritura, me gustaría probarles que no existe ni un culto en la faz de la tierra hoy que no puedo comprobar que empezamos en Génesis y mostrarles dónde empezó. Es una semilla, como una viña creciendo todos ellos y llega justo al tiempo de florecer ahora y regresar otra vez a la semilla. Entonces todas las cosas que ven pasando en la tierra, todos empezaron en Génesis, porque Génesis es el último capítulo semilla de la Biblia, el principio. Entonces ven, estos espíritus que estaban en aquellos hombres en aquellos días, todavía viven en hombres hoy en día. Ven, Satanás lleva al hombre, pero el espíritu sigue con vida. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Recordando que hemos iniciado en esta tarde un nuevo mensaje titulado Luego Jesús vino y llamó. Servicio realizado en Tampa, Florida, Estados Unidos, el día 17 de abril del año 1964. En los párrafos 11 dice, para continuar, Dios lleva a su hombre, pero el espíritu sigue con vida. Esto hace a Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él llevó a Cristo Jesús, pero el Espíritu Santo regresó, ha estado sobre la gente en la iglesia por todas las edades. Bien, porque Dios lleva a su hombre, pero no a su espíritu. Satanás lleva a su hombre y uno encuentra a estos mismos espíritus. Miren a su naturaleza. Identifíquese en esta noche, en su estado actual, de dónde está parado con algún personaje en la Biblia. ¿Dónde hubiera estado si hubiera vivido en el tiempo de Noé? ¿Dónde hubiera estado? ¿Dónde hubiera estado en los días del Señor Jesús cuando Él estaba aquí en la tierra, en su carne? ¿Con cuál grupo se identificaría en esta noche? Solamente piénselo. Bien, ¿con cuál grupo hubiera estado identificado cuando Pablo estaba corrigiéndolos allí en Corintios por lo que estaban haciendo? ¿Con cuál grupo hubiera estado identificado? Bien, solamente mire hacia atrás. Es un espejo. Podemos ver dónde nosotros, lo que éramos, somos. Ahora, esto es lo que hubiéramos estado en aquel entonces. Porque el espíritu que está adentro de nosotros ahora, se identificó allí atrás, que es el mismo espíritu que estaba en ellos allí atrás. Oh, vaya, esto debería sacudirnos y sacarnos del sueño donde estamos, tibios. Pero ¿saben que la Biblia dice que tenemos que estar así para que Él pueda escupirlo todo de la boca? ¡Él lo prometió! La congregación dice amén. Todos sabemos que Él lo prometió y lo hará. Toda la iglesia será escupida de su boca. Luego
Fuera de la iglesia sale la novia. Estos son los elegidos. Párrafo 12. Ahora, Jesús se había ido de su hogar y se estaba quedando con Marta, María y Lázaro. Y un día, ¿saben? Él dijo en la Biblia que no hacía nada hasta que el Padre le mostraba qué hacer. San Juan 5:19. Jesús dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. También lo hace el Hijo igualmente. Y si usted saca un patrón de esta escritura, si tuviéramos el tiempo de explicarlo para que le pareciera bien, solamente siga justo. Solamente se teje por toda la Biblia. Y cada versículo de la Biblia lo tiene dentro. La Biblia está en continuidad. Cada palabra se combina. No hay contradicción en ella. Todo corre junto. Si uno llega a una contradicción, la encontró fuera de la Biblia, porque la Biblia no se contradice. Está en continuidad. Continuidad completamente. Párrafo 13. Noten, ahora este Jesús, cuando Él era el regalo más grande que Dios jamás había dado a la tierra, al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16. Ahora, la gente tenía fe en ello. Siempre los regalos de Dios son despreciados por los modernos movimientos religiosos. Miren atrás a cualquier tiempo, en los días de Elías, en los días de Moisés, los días de que usted quiera. Donde sea, siempre son despreciados. Siempre, nunca cambia. Y luego cuando vemos allí, también que en aquel día, cuando Dios usando a Jesús. Ahora, había un tiempo que una mujer usó el don de Dios por medio de Jesús. Ella tocó su manto y Jesús admitió que él no sabía quién lo hizo. Ahora, yo no creo que él bromeaba o seguía así. Yo creo que cada palabra que dijo era con intención, que tenía un significado. Y él dijo, ¿quién me tocó? Él no sabía. Y él miró todo alrededor sobre la audiencia hasta que encontró a la mujer con aquella fe y le dijo de su flujo de sangre que había sido sanado por causa de su fe. Ahora, esto fue la mujer usando el don de Dios. Ahora, ven, aquella única mujer usando su don, él se debilitó por ello. Párrafo 14. Pero miren a este caso aquí, cuando levantó a Lázaro de entre los muertos. No se dice nada que se puso débil allí. ¿Cuánto más era llamar a un hombre cuya alma estaba a una jornada de unos 4 días y la corrupción ya se había apoderado del cuerpo del hombre? Su nariz, quizás en 4 días, ya se había caído. Y allí estaba él. Le llamó de vuelta la vida. Y él vivió y comió y tomó como cualquier otro hombre. Esto fue mucho más grande que la mujer tocando su manto. Pero esto era Dios usando su don. Bien. Ahora, esto es la diferencia aquí en la plataforma. Ahora, si usted siguiera al culto y estar afuera, a veces, ¿cómo dice cosas que pasarán? Pues años antes, semanas antes, meses antes, ¿dónde ir y qué hacer? Esto es Dios usándolo. Amén, gloria a Dios. Párrafo 15. Aquí es usted usándolo. No soy yo. Solamente fluye a través, porque solamente es un don para relajarse. Sacarle del engranaje humano que Dios puede meterse al engranaje y decir las cosas. Ahora, su propia fe no se da cuenta que usted mismo está haciendo esto. Su propia fe está haciendo esto. Amén. Ahora, si Dios quiere hacer algo, solamente lo levanta. Dice, ahora, ¿será que irás a cierto lugar? Mientras estás manejando por la calle, habrá cierta cosa suceder aquí. Habrá un hombre con un traje café puesto. Tiene canas. Se encontrará contigo allí. Ve con él porque su esposa está muy enferma. Ella está en este otro lugar. Así es como será ella. Y ve a poner mano sobre ella. Dile que regrese esta cosa que robó hace unos años y hacer tal cosa, hacer penitencia. Y estará bien. Luego yo le diré a la gente,
nos vamos. Aquí está el hombre, aquí. Es exactamente lo que pasó acerca de diferentes cosas en la nación. Párrafo 16. Acerca de este Marilyn Monroe cuando murió. Nunca creerán otra cosa de que ella se suicidó. Pero no se suicidó. Ella murió de un ataque cardíaco. Yo lo vi días antes de que pasara y les dije de ello. Pero no querían escucharme. Cuando estos peleoneros, se mataron. 6 meses antes de que allí arriba en Nueva York uno mató al otro, yo los vi en sus tabernas discutiendo el uno con el otro y vi que uno mató al otro 6 meses antes de que pasara. Todas estas cosas que el Señor muestra, eso es Él usando su don. No hay, uno no se debilita después de esto. Pero cuando, lo que me hace débil es cuando ustedes usan el don de Dios como el Espíritu Santo y no soy su don. Y no soy su don. El Espíritu Santo es su don. Esto es el don de Dios a la iglesia. Es el Espíritu Santo y ustedes lo usan. Y solamente se usa donde sea que uno puede sacarse del camino. ¿Ven lo que quiero decir? Y dejar que el Espíritu Santo lo use. Párrafo 17. Ahora, en este caso, el Padre le había dicho a Jesús que dejara al hogar y saliera. Y si notan cómo sucedió, ellos después de que Lázaro se enfermó, y sin duda, muchos de ellos dijeron, ahora veamos dónde está aquel predicador, santo orador que va a orar por los enfermos. Él no está en la escena. Entonces él se fue. Y ellos, al fin, lo mandaron a hablar. Cuando el doctor ya no le daba esperanzas, hablaron que él viniera. Y en vez de venir, él siguió más adelante. Ellos le mandaron a hablar otra vez. En vez de venir, él siguió en la otra dirección. Bien. Y luego, toda la vez, se detuvo. Miró hacia atrás a los discípulos. Después de tantos días, la visión cumplió lo que el Padre le había mostrado. Él dijo, Lázaro, duerme. Los discípulos dijeron, bueno, está bien. Bien. Dormido, no muerto. No existe tal cosa como un creyente muerto. Bien. Y él les dijo en su idioma, está muerto y por causa suya estoy feliz de no haber estado. Pero voy a despertarlo, voy para despertarlo. Ven, él sabía que se iba a hacer. Ahora, porque si no, entonces él se equivocó cuando dijo, no hago nada hasta que el Padre me lo muestre primero. Ven, él lo sabía. Y luego mírenlo en la tumba. Padre, gracias te doy por haberme oído. Pero lo dije por causa de la multitud que está aquí alrededor. Ven, Lázaro, ven fuera. Y lo hizo. Él salió de la tumba. Ven, párrafo 18. Ahora, cuando Jesús dejó la casa, pues aquella muerte y problema entraron. Y solamente recuerden, cuando Él sale de su casa, los problemas vienen en el camino. Ahora, Él no estaba rechazado. Aquí, él simplemente se fue porque el Padre le llevó a otro lugar. Todas las esperanzas se acabaron. Ahora, ¡qué hogar tan triste! Muchos de nosotros en esta noche sabemos cómo simpatizar con esta casa cuando la muerte ha llegado a nuestro hogar. Y uno nunca sabe lo que es hasta que alguna vez ha pasado por ello. Pero, ¿saben? Cuando estaban, la muerte había llegado a aquella casita. Ellos le habían hablado. ¡Qué hogar tan quebrantado! El hombre en el cual tenían confianza, el hombre que amaban, el hombre que ellos vieron sanar a los enfermos y hacer que los ciegos vieran y profetizar y saber los pensamientos del corazón y decir a la gente lo que iba a pasar cada vez. Y él cumplió la escritura precisamente, exactamente, tanto hasta que aquellos amantes de la escritura lo creyeron. Ven. Y eran uno de sus amigos más leales. Y dejó que esto pasara. Bien, él lo dejó pasar solamente para ver lo que iban a hacer. Sin duda, esto es lo que estaba en la mente del Padre al respecto. Ya no había ninguna esperanza. El hombre en que habían confiado salió que no era como ellos pensaban. Y estaban desesperadas. Lázaro, su hermano, estaba muerto.
párrafo 19. Ellas no podían regresar a la iglesia porque ya habían aceptado a Jesús, el fanático, y las había excomulgado y tuvieron su carta, como sería hoy, de su iglesia, que ya no podían regresar. Y se quedaron sin iglesia. Parecía que se habían quedado sin amigo. La gente de la ciudad las había negado. Los buenos amigos que antes se juntaban con ellas en la iglesia ya no querían nada que ver con ellas porque aceptaron a Jesús, el fanático radical. Párrafo 20, por último. Entonces, el hombre en el cual habían confiado las había negado totalmente y no quería hacerlas un favor. Y mandaron una segunda vez y todavía las negó y dejó que el hombre muriera y fuera embalsamado y puesto en la tumba y enterrado. Ahora, hablan de una hora oscura. Esta fue la hora más oscura que jamás había visto este hogarcito. Y luego vino Jesús. Así es Él en aquella hora oscura. Él deja que pase a veces la hora más oscura y luego llega Jesús. Su presencia siempre trae nuevas esperanzas. Amén. Esta podría ser la hora más oscura para algunos de ustedes. Quizás el doctor se ha rendido con su caso en con el cáncer. Y el hombre ha hecho todo lo que puede hacer para salvarle la vida. Pero es más allá de su conocimiento. Él ya no tiene con qué trabajar. Él ha hecho todo lo que puede y usted va a morir. Podría ser la hora más oscura que usted haya visto. Pero solamente recuerde, es en aquella hora oscura que Él llega. ¡Él llega! Luego, cuando llega Él, trae una nueva esperanza. Trae esperanzas nuevas cuando Él viene. Su presencia trae la esperanza. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando, recordando una vez más, hemos iniciado un nuevo mensaje en esta tarde. La lectura de mensaje, luego Jesús vino y llamó. Servicio realizado en Tampa, Florida, Estados Unidos, del día 17 de abril del año 1964. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje. Luego Jesús vino y llamó. Párrafo 21. Marta. Ella salió. Ella siempre había sido sincera, que no la veían exactamente tan leal como María, porque María estaba escuchando a la palabra. Pero Marta, cuando ella estaba haciéndole la cena y cosas, ella mostró lo que era en este momento. Porque cuando Jesús regresó a la ciudad, sin duda que muchos dijeron, ahora, después de que el muchacho ya haya muerto y está enterrado, ahora este predicador santo rodador vuelve a la ciudad. Sin duda que cuando salió Marta, algunos de ellos dijeron, ahora, allí va ella. Si yo fuera ella, le diría lo que tengo en la mente. Si lo diría cuando llegaba allí. Se lo diría cuando llegaba allí. Oh, sin duda que lo hará. Vayamos para ver qué lo hace. Si ella lo hubiera hecho, no leeríamos esta historia así como es en esta noche. Ahora, mírenla. Allí va. Quizás pasó al pastor de su primera iglesia. Y él dijo, ahora, averigüemos lo que pasa ahora. ¿Ven? Él desapareció. Cuando llegó la hora decisiva, él se fue. Ahora Marta, sin duda, era una lectora de la Biblia o nunca hubiera aceptado a Jesús en el principio. Ella no podía aceptarlo basado en la psicología del pueblo o basado en la religión de aquel día. Ella no podía aceptarlo basado en la iglesia, porque la iglesia lo odiaba y los religiosos lo odiaban y todos aquellos lo odiaban. Entonces, ella debía de haber leído la escritura y ella había leído en la Biblia. En los días de Elías había una mujer, por una mujer tsunamita, y ella era estéril y ella tenía fe en un hombre, un profeta. Era de aquel día, en Elías.
Y ella había construido un lugarcito a un lado de su casa. Oh, ella y su esposo tenían un buen hogar. Ellos construyeron un lugar y pusieron allí una tina de agua y un lugar para que él se lavara y se aseara. Y solamente hicieron un lugar muy bonito, cómodo. Y cuando él vino, él y Jesse, su sirviente, y él dijo, mira la bondad que nos ha mostrado esta mujer tsunamita. Dijo, ve y pregúntale si yo debería hablar con el capitán en jefe que conozco. Lo conozco muy bien. Lo conozco muy bien, o si debería hablar con el rey. También me ha llamado muchas veces a hablar con él y consultar con él. Dijo, ahora me pregunto si pudiera hablar cuando vaya de nuevo delante de él, o cuando me llamen otra vez a una de estas personas. 23. Entonces Jesse fue y le preguntó. Y ella dijo, no. Ella dijo, yo moro con mi propio pueblo. Yo no tengo por qué estar pidiendo cosas así. Eso solamente era de mi corazón, solamente porque yo sé que él es un hombre de Dios y quiero mostrarle favor. Eso es todo. Él dijo, bueno, regresó. Y Jesse dijo, pero su esposo está viejo y no tienen hijos. Entonces Elías debe de haber visto una visión. Y él dijo, llámala, dile, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y lo hizo. Ella tuvo a un niño varón. El muchachito tenía unos 12 años. Él estaba afuera en el campo con su padre a como las 11 del día. Entonces debe de haber sido la insolación. Él clamó, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre le mandó a la casa y lo acostaron en el regazo de su madre. Y como a las 12 del mediodía, el niño se murió. Se enfermó tanto, probablemente la insolación. No había aliento en él. Él había muerto. Entonces ella lo llevó y lo acostó en la cama de Elías. ¡Qué lugar para acostarlo! Vaya, exactamente lo correcto. Lo acostó en la cama de Elías. Y ella dijo al sirviente, ensilla una mula ahora y ve hacia adelante, y no te detengas hasta que yo te diga, porque queremos ir con el hombre de Dios. Ella sabía que si podía llegar a aquel hombre, ella podía averiguar la razón por qué. Si Dios podía decirle que vendría el bebé y la bendecía con la bendición de Dios para que su vientre estéril pudiera concebir a un hijo, claro que Dios podía decirle a aquel hombre por qué se lo había llevado. Ella dijo, no te detengas hasta que yo te diga, ve con aquel hombre de Dios. 25. Ahora, cuando el jinete se acercó al hombre de Dios, él no sabía. Dios no les dice a sus profetas todo lo que va a pasar. Él no sabía qué hacer. Entonces él dijo, aquí viene aquella tsunamita. Le dijo a Jesse, dijo, y ella está triste, y Dios me lo ha guardado. No sé qué es lo que quiere. Entonces cuando ella llegó, a mí me gusta esto, cuando ella se acercó con Elías, Elías le gritó, dijo, ¿todo está bien contigo? ¿Todo está bien con tu esposo? ¿Todo está bien con el niño? Noten, un esposo caminando por el piso, gritando, ¿ven? Él no tenía la fe que tenía ella, y él solamente gritando y siguiendo, todos los vecinos siguiendo así. Y el bebé, horas antes de esto, estaba acostado, frío en la cama. Miren, cuando ella llegó a este hombre de Dios, ella dijo, bien, amén, me gusta esto. Todo está bien ahora, estoy en la presencia de su representante, amén. Allí lo tiene, ¿ven? Bien. Y luego ella se cayó a sus pies y se empezó a revelar a él. No que él le dijera a ella, ella le dijo a él. Y luego él dijo a Jesse, ciñe tus lomos,
y lleva este báculo y ponlo en el niño. Él no sabía qué hacer. Entonces yo creo que esto es donde Pablo, otro hombre de la escritura, nunca hubiera tomado paños de su cuerpo si no hubieran escrituras para ellos. Elías sabía que todo lo que él tocaba era bendecido. Pero si él pudiera hacer que la mujer creyera esto, entonces yo creo que esto es lo que hizo Pablo. Ahora, nosotros ungimos pañuelos con aceite. Ahora, esto no es escritural, pero está bien. Esto está perfectamente bien. Pero tomaron del cuerpo de Pablo, dijo la Biblia, paños o delantales. Noten, pero... Y Elías, él dijo, toma este báculo y ponlo arriba del bebé. Y si alguien te habla, no contestes nada. Solamente sigue y pon en el báculo en el bebé. Pon el báculo en el bebé. Ahora, la fe de la mujer no estaba en el báculo. Era en el profeta. Ella dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Y ella permaneció allí, persistente, hasta que consiguió la respuesta de lo que quería saber. Bueno, Elías no tenía la respuesta. Entonces solamente quedaba una cosa que hacer, ir con ella. Entonces, él ciñó los lomos y se fue. Él vio a Jesse cuando venía de regreso. Dijo, ¿cumpliste con mis órdenes? Él dijo, sí, lo hice. Puse el báculo arriba del bebé. No hay vida ni nada todavía. Esto era horas y horas después de que el bebé hubiera muerto. Bueno, Elías entró. Él no sabía qué hacer. Entonces recuerden, él caminaba por el piso solamente arriba y abajo, hasta que el Espíritu vino sobre él. Y cuando el Espíritu vino sobre él, él puso su cuerpo, su propio cuerpo, arriba del cuerpo de aquel bebé y estornudó 7 veces y cobró vida por razón de la determinación y la fe de aquella madre. 28. Ahora, Marta, sabiendo que esta tsunamita tenía fe en este profeta, siendo el representante de Dios en la tierra para aquel día, Elías era el representante de Dios de su día. Ella sabía que había visto suficiente de Jesús, que él era el representante de Dios de aquel día. Allí lo tiene, ¿ven? Hacer que la escritura siga siendo la verdad. Luego, cuando ella salió corriendo hacia él, parecía que tenía derecho de regañarlo y decir, ¿por qué no viniste? ¿Por qué no viniste? Te mandamos a hablar. Dejamos a la iglesia, hemos hecho todo esto. No, esta es la versión del 1964. No en aquel entonces, ¿ven? Hemos hecho todo esto. Hicimos aquello, yo di esto, yo di aquello. ¿Usted dio qué? Dios dio a un hijo por usted y por mí, los indignos. 29. Ella debe de haber salido allí. Y ella sabía que Dios se había manifestado. Y miren cuando ella vino. Ellos la siguieron para ver lo que ella diría. Ahora, ella salió allí y se cayó delante de él primero y dijo, Señor, esto es lo que era él. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Ve? Tu hermano no habría muerto. Y ella... Él dijo, tu hermano se resucitará. Y él, sí, señor, se resucitará en el último día, en la resurrección general. Él era un buen niño. Él se resucitará en el último día. ¿Ven? Ellos creían en la resurrección general. Jesús dijo, pero yo soy aquella resurrección y vida. Amén. Oh, vaya, después de haberla negado. ¿Cómo es que un hombre que es la vida de resurrección podía tratarle así a un amigo? A veces él está probándole a ver lo que es que va a hacer. ¿Ven? Poner la cosa delante de usted, a ver lo que va a hacer con él.
Él podría hacer esto en esta noche. Él ha estado haciéndolo, solamente para ver lo que usted va a hacer al respecto. 30. Luego nos enteramos que cuando esto aconteció, ella dijo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios que debía de venir al mundo. Esto es exactamente lo que él confesaba ser. Y aún ahora, aunque mi hermano esté muerto, aunque esté embalsamado, aunque esté enterrado, aunque esté apestando en la tumba, pero aún ahora, lo que tú pidas a Dios, Dios te lo dará. Allí lo tiene, allí lo tiene. Esta es la clave. Ella creía en lo que él pedía. Si él pidiera a Dios por ella, Dios escucharía a su oración. Aún ahora, lo que tú pidas de Dios, Dios te lo dará. Ahora, ¿usted podría tener este tipo de fe en esta noche en la palabra de Dios? Bueno, Jesús es su palabra. ¿Usted podría tener tanta fe en la palabra de Dios? Cuando es tan directamente identificado en este día, tanto como lo fue identificado en aquel día, ¿podría usted creer esto? Lo que tú pidas de Dios, Dios te lo dará. ¿Ven? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Lina. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Luego Jesús vino y llamó. Servicio realizado en Tampa, Florida, Estados Unidos, del día 17 de abril del año 1964. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Continuamos con el mensaje, luego Jesús vino y llamó. Párrafo 31. Usted dice, pero el doctor me negó, hermano Branja. Dijo que no puede hacer nada más por mí, pero aún ahora, señor, dice, yo no he caminado por años, pero aún ahora, señor. Lo que tú pidas a Dios, Dios te lo dará. Él está sentado en la diestra de la majestad en lo alto, esperando que usted pida, aún ahora. Lo que tú pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿No es cierto que la Biblia dice, Él está sentado en la diestra de la majestad? ¿Cuál es la diestra? No una mano como el hombre, la mía. Es el poder, la diestra de poder. Él es Dios con nosotros, Dios en nosotros, Dios aquí. Ahora, la diestra siempre vive vivo presente, justo aquí. Cuando usted le necesita a Dios, no tiene que ir hasta el cielo. Él está justo aquí con usted, diestra del poder de su majestad, sentado aquí, listo para hacer intercesiones sobre su confesión, esperando que lo llamen, aún ahora, Señor. Aunque el doctor me dijera que no podía vivir más que una semana, aún ahora, Señor, lo que tú pidas a Dios, Dios te lo dará. 32. No me maravillo que él dijera, tu hermano resucitará. Él dijo, yo soy aquella resurrección y vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella dijo, sí, Señor. Yo lo creo. Eso es. Ahora, cuando uno tiene fe verdadera, cuando estos piñones se van uniéndose así, la rueda va a girar. Algo va a suceder porque hay poder en los dos lados, el poder en fe y el poder. La ruedita chiquita gira, girada por la fe, la grande girada por el poder de Dios. Cuando estas cosas empiecen a girar, algo tiene que suceder. Para hacer aquella luz allí arriba, se necesita dos piezas de metal y un dinamo girando juntos. Es como usted. Hará luz, hará fe, hará poder, hará sanidad. Cuando el creyente y Dios empiecen a girar juntos, genera el poder de su resurrección. Cuando el creyente toma su palabra en su corazón y empiezan a generarlo, produce la fe, porque él lo ha prometido. Todo está en orden. Lo único que usted tiene que hacer para conseguir la electricidad es oprimir el botón. Es lo único que tiene que hacer cuando esta escritura está lista para cumplirse ahora. Oprime el botón, no tenga miedo. 33. Esto es lo que le pasa a la gente. Muchas veces he dicho, es un poco ridículo decirlo. Encuentro dos clases de personas mientras viajo, las fundamentalistas y los pentecostales. Afuera de esto, no sé de ello,
los fundamentalistas son personas que posicionalmente saben dónde están plantados, pero no tienen fe en lo que están haciendo. Los pentecostales son las personas que tienen aquella fe, pero no saben quiénes son. Es como un hombre que tiene dinero en el banco y no puede escribir un cheque, y el otro puede escribir un cheque y no tiene dinero en el banco. Si uno pudiera juntarlos, si pudiera conseguir que los pentecostales se despertaran, aquel Espíritu Santo que pretenden tener, esto es él identificando su nombre y su palabra. Luego uno firma su nombre en el cheque y lo entrega. Mire cómo va a ser reconocido en los bancos del cielo. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, cualquier cosa, ¿ven? No tengan miedo, pedirlo. Él prometió que lo haría, pues allí, esto. Uno no tiene que preocuparse de ello. Él lo prometió. 34. Noten ahora. Y ella tenía la razón cuando ella sabía si Dios estaba en Elías. Él sí estaba. Él estaba. Él era Cristo también. ¿Ustedes creen eso, esto? Jesús dijo que lo era. Dijo que era un Dios, porque la palabra de Dios le vino a él. Si Dios estaba en Elías, ¿cuánto más estaba en su hijo? Y si Dios, por aquella pequeña porción, podía resucitar a un bebé muerto, ¿cuánto más Dios en su plenitud? Bueno, ¿cuánto más ahora? Dios identificándose con nosotros, dentro de nosotros. La expiación ahora está hecha, no fue hecha en aquel entonces. Ellos todavía estaban bajo la expiación del Cordero sacrificado. Y ahora estamos bajo la expiación de la sangre de Dios, no la sangre judía, no la sangre gentil. Él no era ninguno de los dos, él era la sangre de Dios. 35. La sangre viene del sexo masculino. Una gallina puede poner un huevo, pero si no ha estado con el ave macho, no empollará. No está fértil. La fertilidad viene de la hemoglobina. Esa es la sangre que está en el sexo masculino. Siempre. La mujer solamente es el huevo. Y en este caso, Jesús era la sangre de Dios, una célula de sangre creada. Él no era ni judío ni gentil. Él era Dios. La Biblia dijo: fuimos salvos por la sangre de Dios, no judío ni gentil, la sangre creada. Esto es donde, si él fuera un judío, mi fe desaparece. Si era un gentil, mi fe desaparece. Él era un Dios, él era el Dios inmortal manifestado en carne, que él creó una célula de sangre e hizo su propio cuerpo. Amén. Esto hace que los diablos tiemblan y huyan. Esto los hace moverse cuando uno ve las cosas verdaderas y real. Gloria a Dios. La congregación aplaude. Dios manifestándose en carne, él es la sangre de Dios. Así que la vida viene de aquel germen y ahora por aquella sangre. 36. En el sacrificio antiguo, un orador ponía las manos en un cordero y le cortaban la garganta. Los sacerdotes juntaban la sangre y la quemaban. Y el adorador, sintiendo los dolores de la muerte sobre el cordero, sus manos sangrientas por el pequeño cordero muriéndose, agonizando, ven, oh pequeña oveja, mientras moría, pero él sabía con la misma conciencia que tenía cuando entró. Porque cuando aquella célula de sangre rompió, era la sangre de otro, un cordero, ven, y el huevo de la hembra. Y la vida que estaba en esto no podía venir otra vez a su vida, porque era una vida animal. La vida animal no tiene alma, entonces no conoce el bien del mal, entonces no podía volver. 37. Pero en esto, cuando realmente ponemos las manos sobre nuestro sacrificio, Jesús, y sentimos en nuestro corazón que somos sus culpables y sabemos lo que estamos haciendo, la sangre de aquel sacrificio, la vida que estaba en aquel sangre, era Dios mismo. Entonces viene otra vez sobre usted el Espíritu Santo. Usted se hace un hijo de Dios. Entonces, sin más conciencia del pecado, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Él no puede pecar. La simiente de Dios está en él. Él no puede pecar. Ya no tiene más deseo de pecar en absoluto. Entonces, mientras uno desea pecar, está culpable de ello. Pero cuando no tiene más deseo, sí hace algo mal. Entonces no lo hace voluntariamente. Hebreos 6 dijo: si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Pecar voluntariamente. Entonces, si uno continúa
continuamente quiere pecar con intención, hay algo mal con su experiencia. 38. Ahora, cuando ella lo escuchó, ella tenía razón. Cuando él dijo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy, vaya, qué seguridad de la palabra prometida, porque él era el yo soy que estaba en el desierto con Moisés, allí atrás en la zarza ardiente. Aun cuando toda esperanza se había desvanecido, aún así ella estaba satisfecha. Si solamente podía conseguir que él pidiera, acontecería ahora, como necesitamos tal fe hoy en día. Ahora ella tenía que creer por las imposibilidades para la mente moderna, la moda moderna de pensar. Ella tenía que creer para lo imposible. Pero las cosas imposibles se vuelven realidad cuando le temen a Dios en su palabra. Las imposibilidades se vuelven realidades cuando le toman a Dios en su palabra. Noten, qué tan hermoso. Más también sé ahora, Señor, más también ahora. No importa lo que sea la situación, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará en aquella hora oscura. 39. Vamos a revisar algunas personas aquí, quizás en la Biblia, solamente un minuto, solamente para conseguir entender aquella hora oscura antes de llamar a la línea de oración. Pensamos en Job. Él era el hombre más justo de la tierra y Satanás vino sobre él y vino a Dios primero y acusó a Job que era un consentido de Dios. Dijo, claro, lo tienes completamente encerrado, abre el seto. Yo haré que te maldiga a la cara. Dios dijo, no puedes hacerlo, ¿ven? Y ahora Job se metió en todo tipo de problemas. Recuerden, él perdió toda su riqueza, él perdió toda su popularidad. 40, él era un príncipe, ¿saben? En el este, y todos los príncipes jóvenes venían para hacerles reverencia, porque era un hombre de sabiduría, él era un profeta. Todos querían verlo y hablar con él, solamente un momento. Solamente un momento de su tiempo valía tanto como él solía caminar por las calles, un honor en su corazón para Dios, porque Dios le había hecho un profeta. Y los sabios venían a decir, Job, Señor, sabemos que el gran Dios del cielo está con usted. Solamente quisiéramos tener un solo consejo. Hemos hecho tal y tal cosa. ¿Qué debíamos haber hecho? Y Dios le revelaría a Job, y ellos iban y lo hacían así y así. Y cómo se hacía, estaba bien, pero todo a la vez, todo el pueblo estaba en su contra, ¿sí? Todos lo negaban, luego vinieron los ciclones, mataron a sus hijos y mataron a todos sus animales, todo lo que tenía desapareció. Luego vinieron algunos de sus mejores, quizás los diáconos de su iglesia, ¿ven? Para darle consuelo, y estaban acusándolo. Ahora Job, ¿sabes? Un hombre que tenía favor con Dios, así como tú y todo esto le ha pasado. Tiene que haber algo mal, has hecho algo malo. Job dijo, yo estoy satisfecho que yo nunca lo hice. Mi corazón está limpio delante de Dios y he hecho mi sacrificio. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir del párrafo 41 de este glorioso mensaje titulado Luego Jesús vino y llamó. Mensaje predicado en Tampa, Florida, Estados Unidos, el día 17 de abril del año 1964 por nuestro profeta Elías. Nos despedimos. Muchas gracias, Padre Celestial, por habernos permitido entrar en la escena de tu palabra, Padre amado. Tú, como coges a un profeta y lo haces, lo vindicas, tu palabra, Señor. Y en esta tarde, Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos porque todo lo que hemos leído, Señor, es la realidad, oh Padre. Así como sucedió allá, debe suceder hoy día, en este tiempo, Padre. Y nuestro mensaje de la hora, Señor, que debemos comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, Señor. Esa es nuestra realidad. Oh, Señor Dios Todopoderoso, agradecidos de tu presencia, por tu Santo Espíritu y tu palabra, nos despedimos no de tu presencia, sino de este compañerismo. Y si tú permites, el día de mañana continuaremos con más énfasis y con más alegría, poniendo en cada uno de vosotros vuestro sentido, Señor.
Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Al que vino como cordero y ahora es león, nos ha dado 7 truenos que están despertando a Sion. Le cantamos a él, nuestro pariente redentor, quien puso un pie en la tierra y el otro en el mar. Con gran autoridad su palabra comienza a desplegar. Nube está en el campo y no se cansa de espigar. Un cántico nuevo los 7 sellos, el plan de redención, la unión de Ruth, juntos oramos, el Hijo se va a mover, lo cual es adoración. Un cántico nuevo, Dios nos dio, al abrir los 7 sellos, el plan de redención, la unión de Ruth, juntos oramos, el Hijo se va a mover, lo cual es cantamos a el poderoso conquistador, por el cual Josué y Caleb a una multitud cayó. Los 10 espías decían, hay grandes en Canaán, pero Caleb les repetía, subamos a nuestra heredad. Le cantamos a el Jehová Jiré, nuestro proveedor, el que proveyó un cordero en el tiempo de Abraham. Su nombre con 7 letras como el mensajero de nuestra edad. Nos proveyó a él ser para llevar una novia para Isaac. Un cántico nuevo Dios nos dio, al abrir los 7 sellos, el plan de redención, la unión de Ruth, con nuestro gran voz, el Hijo se va a mover, lo cual es adoración. Un cántico nuevo Dios nos dio, al abrir los 7 sellos, el plan de redención, la unión de Ruth, oramos, el Hijo se irá a mover, lo cual es adoración. Le cantamos a Dios que nos redimió de todo linaje, lengua, pueblo y nación, al que vino como cordero y ahora es león. Nos ha dado 7 truenos que están despertando a Sion. Le cantamos a él, nuestro pariente redentor, quien puso un pie en la tierra y el otro en el mar. Con gran autoridad su palabra comienza a desplegar. Nube está en el campo y no se cansa de espigar. Un cántico nuevo Dios nos dio, al abrir los 7 sellos, el plan de redención, la unión de Ruth, con nuestro gran voz, el Hijo se va a mover, lo cual es siete sellos, el plan de redención, la unión de Ruth, con nuestro gran voz, el Hijo se va a mover, lo cual es adoración. Le cantamos a el poderoso conquistador, por el cual Josué y Caleb a una multitud cayó. Los 10 espías decían, hay gigantes en Canaán, pero Caleb le repetía, subamos a nuestra heredad. Le cantamos a él, allí es nuestro proveedor, el que proveyó un cordero en el tiempo de Abraham. Su nombre con 7 letras como el mensajero de nuestra edad. Nos proveyó a él de ser para llevar una novia para Isaac. Un cántico nuevo Dios nos dio, al abrir los 7 sellos, el plan de redención.